El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos compartir con ustedes información, debate, análisis y opinión sobre los temas que consideramos son los más relevantes de la jornada. Aquellos temas que, por lo general, nos llaman la atención, muchas veces nos preocupan y, como ustedes seguramente, muchas veces nos llaman también a la indignación. Gracias a todos los colegas, amigos y amigas de IDL Radio, que todos los días trabajan intensamente para que el programa pueda estar a la altura de lo que ustedes permanentemente nos exigen, y a nosotros nos parece que esa magnífica relación que tenemos con todos y todas ustedes es fundamental porque nos permite crecer día a día. Ojalá el programa sea de su satisfacción y que esté siempre a la disposición y siempre sea útil para que usted pueda tener una mirada más completa de lo que pasa en nuestro país. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto a través de idlradio.com, idlradio.p. Estamos transmitiendo en el Facebook, estamos transmitiendo en YouTube, estamos en Instagram, estamos también en Twitter. También estamos transmitiendo en vivo e indirecto en la red nacional de IDL Radio en todo el país. Y estamos también transmitiendo en una creciente red de televisoras en distintos lugares del país que están muy interesados en no solo difundir el programa, que es solo una expresión de esta relación que vamos ya sosteniendo con ellas hace bastante tiempo, sino en la posibilidad de que se pueda hacer el punto de partida para discutir algunos de los temas que aquí planteamos de manera más local o regional. Muchas gracias, por cierto, a nuestros amigos de La Mula, que está cumpliendo 10 años y un magnífico trabajo, y a nuestros amigos de Útero.p también por transmitir en vivo y en directo este espacio. Gracias a quienes nos siguen, a quienes siguen el programa fuera del país, a quienes lo hacen de las regiones y a otros medios de comunicación que, como hoy, toman varias notas del programa y la ponen en diálogo con la cobertura que le hacen a diferentes temas. Soy Glatzer Tuesta y, como todas las mañanas, voy a tener el honor de estar con ustedes en la jornada de hoy. Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Quiero comenzar, hay varios temas que comentar esta mañana en el Congreso de la República, en el sistema de justicia, en el Ejecutivo. Hay algunos conflictos que están ya expresándose y dando cuenta de que no se han abordado debidamente. Hay un paro amazónico hace ya unos días y no hay una solución a la vista, salvo la vieja y poco útil fórmula de establecer mesas de diálogo que en buena medida terminan siendo solo mesas para tratar de adormecer el reclamo legítimo de, en este caso, comunidades indígenas. Más adelante viene Eduardo Bayón para hablar sobre ese y otros temas. En el caso Tía María, pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que dice: presidente, cuidado, informe primero de los detalles y después no juegue a tratar de imponer un proyecto si es que en la región no hay las condiciones para hacerlo, porque puede terminar, para decirlo de manera coloquial, perdiéndose soga y cabra. Mucho cuidado con eso. También hay todavía tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República por las reformas, y en el ámbito de la Administración de Justicia, novedades, noticias muy interesantes que dan cuenta de la posible participación en actos de corrupción de personajes que habían por estos días o por estos meses pasado desapercibidos, o, como se dice más en el argot criollo, pasado piola. Entre ellos, por supuesto, el exalcalde Luis Castañeda Locio, que hoy día está cada vez más embarrado. Hay una caricatura muy interesante que seguramente mis colegas de la producción van a encontrar un ratito de Andrés Cederi el día de hoy para mostrarla, no ahorita, sino más adelante cuando me toque hablar de este tema. Pero también hay otros aspectos que tienen que ver con el caso de Keiko Fujimori. Saben ustedes que ella, a través de su defensa, presentaron una casación ante la Corte Suprema y esta ya fue aceptada para que se discuta. Esto no ha podido llevarse a la práctica porque han habido inhibiciones
en los magistrados de la Corte de la Sala Penal de la Corte Suprema, porque evidentemente consideran que avanzar en la posibilidad de ver este caso podría comprometer una independencia, una distancia que ellos claramente han dicho no tener. Y además el Ministerio Público ha mandado a un personaje para que casi casi haga de abogado suplente de la señora Juliana Loza para favorecer el punto de vista de Keiko Fujimori. Esto todavía no se da, pero ya han elaborado y desarrollado esta estrategia que fue, es verdad, anunciada por la propia Juliana Loza ante el Tribunal Constitucional a través de un habeas corpus que le ha presentado Sachi Fujimori, la hermana de Keiko Fujimori, a nombre de la familia. Y voy a contarles en un ratito algunos asuntos, por decirlo menos, raros, irregulares, en el Tribunal Constitucional, que a mí, en lo personal, puede que usted no, pero a mí, que ustedes saben, yo por lo general trato de actuar de buena fe y de creer en las personas, pero conociendo el comportamiento y la trayectoria de algunos, actúo pensando con altos niveles de sospecha, porque efectivamente hay movidas que se notan a flor de piel o que se puedan advertir ya a 2 kilómetros a la redonda. En un ratito les cuento qué está pasando con el caso de Keiko Fujimori, en una nota muy importante e interesante que ha sacado esta mañana y de los reporteros, que recomiendo, por cierto, revisen ustedes todos los días porque siempre hay novedades y van actualizando su información permanentemente. Pero quiero comenzar esta mañana sumándome a un reconocimiento muy importante que se ha producido en Londres. El miércoles, es decir, el día de ayer, arrancó, y voy a tomar la nota de Ilia Reporteros para referir una situación de lo más importante, de lo más saltante en términos de la libertad de expresión. Dice Ilia Reporteros, y voy a reseñar su nota, que ayer arrancó en Londres uno de los eventos, es verdad, más importantes en defensa de la prensa libre o de la libertad de expresión en distintos países del mundo, donde permanentemente los periodistas independientes sufren y son víctimas de una serie de amenazas y por lo general desarrollan sus labores en situaciones de alto riesgo. Y es una manera también de no solo reconocer la valía y el trabajo, la independencia y el coraje de muchos hombres y mujeres que hacen un buen trabajo pese a las adversidades, sino también es resaltar la, como dice el reportero, la vital importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Lo notable del evento, dice Idelia Reporteros, el evento es, está en inglés, lo voy a decir en español, es la Conferencia Global para la Libertad de Expresión. Tiene dos organizadores fundamentales. Una es la Cancillería del Reino Unido y otra es la de Canadá. Son los que, digamos, organizan este evento muy importante. Dice el reportero, en tiempos en los que incluso gobiernos de origen democrático hostigan al periodismo, la decidida posición de los británicos y canadienses, que va mucho más allá de lo meramente retórico, marcó una clarísima diferencia. Dice, en su primer día, la conferencia global tuvo la presencia y participación, y aquí quiero que me presten atención porque es muy importante esto, ¿no?, de la canciller canadiense y ex periodista Chrystia Freeland, el ministro de Asuntos Exteriores británico, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, y Amal Clooney, que es la célebre abogada y activista internacional por los derechos humanos, nombrada, esta es una reseña que hace de reporteros, hace poco como enviada especial de la Cancillería Británica para Asuntos de Libertad de Prensa. Ellos eran los, responsables de hablar y dar cuenta de efectivamente lo que sucedía en este reconocimiento, en esta actividad tan importante a favor de la libertad de expresión. Pero quisiera yo dar cuenta, y el reportero lo resalta el día de hoy así, de lo siguiente. Su discurso inaugural frente a delegaciones, escuchen ustedes el dato, de cerca de 100 naciones, más de 1.500 periodistas y alrededor de 60 ministros. Hunt, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, dijo lo siguiente. Hunt enfatizó el propósito del encuentro de enviar al mundo, entre comillas, el resonante mensaje de que la libertad no es un valor occidental, sino es un valor universal. Miren la perspectiva, y esto es muy importante, digo. Luego de referirse
a los desafíos que enfrenta el periodismo, Hunt ilustró con tres ejemplos lo que significa el periodismo independiente en situaciones complicadas y de riesgo. Esta es una conferencia que, por cierto, él dio en inglés. Vamos a poner el extracto de lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico Jeremy Hunt en relación a la libertad de expresión, a los riesgos que este hoy día padece o la prensa que se desarrolla en situaciones de alto riesgo, y puso tres ejemplos en el mundo que desde su perspectiva dan cuenta del coraje, la valía y la importancia y la vitalidad del periodismo de investigación en distintos países del mundo. El primero tiene que ver con Venezuela, el segundo con Kazajstán y el tercero con el Perú, a propósito del extraordinario trabajo de Didier Reporteros que dirige Gustavo Borriti. Vamos a escuchar qué dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico en esta conferencia global por la libertad de expresión, 1.500 periodistas, 60 ministros y 100 países representados. Vamos a escuchar. En otros países, la vida es más difícil, pero los periodistas están succeeding against the odds. In Venezuela, we just heard from Luzmila Reyes, who has defied the Maduro regime by co-founding her independent news website, Efecto Cocuyo. In Kazakhstan, Gulnara Bakanova runs the website Holonews, which exposed how fish stocks in the Ural River have been devastated by poisoning. In Peru, Gustavo Borriti, or IDL Reporteros, has brought to light a series of corruption scandals involving business, the government and the judiciary. Bueno, esto es un tremendo reconocimiento en el marco de un evento tan importante y frente a magníficos periodistas de 100 países que estaban ahí representados. Es verdad que, como corresponde, la presentación del ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, fue en inglés, como correspondía. Pero quisiera, y ustedes seguramente, muchas de las personas que nos escuchan, lo han podido claramente entender, por cierto, porque ahí aparecía el nombre de Gustavo Borriti y de los reporteros. Pero quisiera yo, digamos, traducir o dar cuenta de la traducción de lo que acaba de decir para que podamos entender el sentido de la locución del ministro de Relaciones Exteriores británico. Dice, en otros países la vida es más dura, pero hay periodistas que triunfan frente a la adversidad. Acabamos de escuchar, porque previamente a su presentación habló ella, a Luzmila Reyes de Venezuela, que ha desafiado el régimen de Maduro como cofundadora del medio independiente digital Efecto Cocuyo. En Kazajstán, Gulnara Bakanova dirige el portal digital All News, que reveló cómo los recursos pesqueros del río Ural han sido devastados por envenenamiento. En Perú, dice Hunt, Gustavo Borriti de IR Reporteros ha sacado a la luz una serie de escándalos de corrupción que involucran a empresas, al gobierno y a la judicatura. Pero lamentablemente en muchos países la situación prosigue deteriorándose. Eso es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico en el marco de esta conferencia mundial sobre la libertad de expresión. Y esto es verdad, este reconocimiento no es sino la reafirmación de que es fundamental el periodismo independiente. Y, digamos, para traerlo a al barrio, traerlo al Perú y hacer una reflexión sobre esto, es verdad que hay una creciente legitimidad del periodismo independiente. Creo que IR Reporteros es una unidad investigativa no solo muy importante, sino que es altamente reconocida por la ciudadanía por el trabajo abnegado, corajudo, valiente y sobre todo riguroso que hace, que más allá de que la gente pueda decir lo que le da la gana, interpretar lo que se publica como quiere, nadie, absolutamente nadie, ni inclusive, ya no digo los que son críticos del trabajo, los enemigos del periodismo independiente y en particular de los reporteros, no han podido hacer una anotación de un solo hecho que hayan publicado que no solo no esté debidamente corroborado, sino que no haya sido fundamental para esclarecer algún hecho de interés público. Ninguno. El resto es pura patanería,
En otros casos, por supuesto, está basado en el interés claro de deslegitimar ese trabajo para favorecer intereses mafiosos. No tengo la menor duda. Eso en el ámbito de quienes dicen moverse en el ámbito periodístico y que en buena medida son operadores de determinados sectores, que hay en varios medios de comunicación, sin lugar a duda. Y otros que también, a veces, digamos, se visten de buenos y se ponen, digamos, en mocking para hablar de la libertad de expresión, son periodistas y que están aupados en algunas agrupaciones que defienden la libertad de expresión o que defienden el periodismo independiente o por lo menos dicen defenderlo, que no se han pronunciado siquiera una vez para preocuparse por las amenazas y las agresiones contra periodistas y en particular con el reportero y Gustavo Borriti. No sé por qué, tal vez para poder ser, digamos, beneficiario de un pronunciamiento de preocupación de algunos de ellos, de pronto hay que ser parte de su argolla o ser por lo menos periférico al grupito que a veces siempre quiere marcar la pauta en estas cosas. Pero no importa, porque eso es así acá. Pero como ustedes ven, a nivel internacional, estas cosas sí suelen reconocerse. Pero bueno, ¿qué más dijo él? Y miren ustedes, que la calidad de estos políticos en otros países, ¿no? O sea, este es ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Imagínense ustedes, pongan al lado a cualquier político peruano al lado de la reflexión que hace este político sobre la libertad de expresión. Quiero que escuchen, dice, al proseguir su discurso, Hunt, ¿no? Jeremy Hunt, ensayó una interesante explicación de por qué un político debe defender la libertad de prensa o la prensa libre. Dice, entre comillas, soy un político, dijo el canciller, y como muchos miembros de mi profesión, no siempre disfruto leer lo que los medios dicen sobre mí. De hecho, un político que defienda a los periodistas puede en ocasiones sentirse como un pavo que vota por la Navidad, dice él, ¿no? Es decir, él no le gusta a veces leer cosas, pero sin embargo escuchen lo que dice. Las razones para arriesgar tal sentimiento, es decir, son empero poderosas, dice. Las sociedades que defienden el libre debate contribuyen en forma desproporcionada al avance del conocimiento humano. Las 10 naciones con la prensa más libre del mundo han producido 120 premios Nobel en conjunto, 3 veces más que Rusia y China combinadas. Noruega, con apenas 5 millones de habitantes, ha ganado 13 premios Nobel y lograron ese florecimiento porque su sociedad abierta y su prensa libre, considerada la más libre del mundo, ha creado el mejor escenario para que sus talentos puedan prosperar. La evidencia es muy clara. De las 10 naciones más limpias, menos corruptas del mundo, según la escala de Transparencia Internacional, 7 de ellas figuran en los 10 primeros puestos de la lista de libertad de expresión, o de donde se protege y se resguarda la libertad de expresión. A la vez, de las 10 naciones más corruptas, 4 de ellas entre las 10 peores en cuanto a libertad de prensa. Imagínense ustedes si tuviéramos, al margen de que pueda usted estar de acuerdo o no en términos ideológicos con la persona que sea de un u otro partido, imagínense que tuviéramos políticos que reflexionen y entiendan las cosas de esta manera. Imagínense ustedes. Imagínense al ministro de Relaciones Exteriores británico reflexionando de esta manera sobre la libertad de expresión y su importancia. Imagínense ustedes a Héctor Becerí de Galarreta elucubrando sobre la libertad de expresión. Eso es lo que hace la diferencia. Mi reconocimiento, mi saludo y, por supuesto, el absoluto respaldo al trabajo de los reporteros, que está haciendo un magnífico, magnífico trabajo. Bueno, vamos a otros temas relacionados con algunos asuntos que, por cierto, por estos días se tornan importantes y hay que mirar con particular interés. Y también esta es una nota de IDELA Reporteros, que es muy importante, la acaban de publicar también. Y yo lo mencioné hace algunos días a tono o en tono de preocupación. Dije, cuidado, porque hay movidas en el Tribunal Constitucional que pueden terminar favoreciendo a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, como ha dicho el presidente del Consejo de Ministros el día de ayer, no es una perseguida política. O sea, nadie lo persigue a Keiko Fujimori por sus ideas. Por una sencilla razón, elemental, mi querido Watson, por una sencilla razón, no tiene ideas.
Entonces, ¿cómo vas a perseguir a alguien por sus ideas? No tiene ideas, para comenzar. Y en segundo lugar, ella, ojo, está en una prisión preventiva porque fiscal, jueces en primera y segunda instancia han determinado que la única manera de que ella no entorpezca la justicia es teniéndola recluida en un penal. Y eso, lejos de disiparse, porque en fin, uno puede haberse equivocado y en fin, haber dado cuenta de una o interpretado un hecho de tal manera que no necesariamente configura una voluntad de intervenir en la justicia. Pero al contrario, después de que se ha tenido, se ha probado absolutamente todo y en fin, el sistema de justicia ha dicho, mejor garanticemos que ella esté ahí, porque si no, esto se nos puede terminar desbordando. Eso es lo que ha pasado. Han tenido primera instancia, pluralidad de instancias, han ido a un juez, han presentado habeas corpus, han presentado todo. Eso quiere decir que acá no se persigue políticamente. Lo que pasa es que no han ganado, porque no tienen la razón. ¿Dónde persiguen a los opositores? Vaya usted a ver qué pasa en Venezuela, para no irse tan lejos. Vaya usted a ver qué pasa en China. Vaya a ver qué pasa en Corea. Vaya usted a ver qué pasa en Rusia. Vaya usted a ver... Bueno, en fin, bien, hay varios ejemplos donde persiguen a los políticos. Acá no. ¿Y sabe por qué no, señora Keiko, o por qué no a quienes quieren hacernos creer de que esa es la realidad? Cuando al contrario, lo que está pasando es que la justicia está por fin trabajando correctamente, le van a decir lo que le dijeron al expresidente Alan García cuando trató de asilarse en la embajada de Uruguay. Le dijeron, ¿de qué te estás persiguiendo? O sea, ¿de qué estás huyendo? ¿Quién te persigue? Y le dijeron, no hay persecución política. Y eso ha sido hace no mucho. Entonces, no la están persiguiendo. Entonces ellos están buscando mecanismos para sacarla como de lugar, cuando desde mi punto de vista no corresponde. Porque tengo animadversión, tengo una bronca, porque no, porque la justicia se tiene que respetar. Así como su padre es un delincuente y tiene que estar preso, y cuando lo sacaron en un indulto trucho, tuvo después que revertirse esa decisión, así me parece que en el caso de Fujimori. No porque sea culpable, porque es un asunto que se va a ver, por cierto, después en un juicio, sino porque con el poder mal utilizado, frente a lo cual hay múltiples evidencias, ha estado buscando intervenir la justicia y lo que el sistema de administración de justicia quiere es que eso no siga pasando. Eso es. Pero han ido al Tribunal Constitucional con habeas corpus, lo anunció Juliana Loza algunos días. Esta es la nota de Idela Reporteros. El 4 de julio presentaron este recurso, este habeas corpus, en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y esto es muy interesante. Dice, este nuevo trámite, ¿quién lo presentó? Lo presentó Sachi Fujimori, que es la hermana de Keiko Fujimori. Y la verdad es que, como dice Idela Reporteros, no debería llamar la atención porque está en su legítimo derecho de presentar cuanto recurso le parezca. Y eso no es mi crítica. Pueden presentar 100. El asunto es que hasta ahora no les han dado la razón porque no tienen la razón, no porque hay una persecución, obviamente. No sería llamativo si uno no sabe y no conoce estos detalles. Primero, dice que se presentó el 4 de julio. Hasta ahí, todo bien. El tribunal cierra a las 5. Pero ¿sabes a qué hora lo presentaron? A las 7 de la noche. Ya para comenzar, ahí hay una cosa medio rara, ¿no es cierto? Porque si cierran a las 5 y tú lo recibes a las 7, es una cosa particular, distinta o diferente a las que habitualmente pasa, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es lo que debe suceder? Dice, el sistema, de manera automática y aleatoria, es decir, el sistema de mesa de partes en el Tribunal Constitucional, asigna un número de expediente y lo deriva a una sala, ¿no es cierto? E inmediatamente le asigna un ponente. Ese es el procedimiento. Presentas una acción, inmediatamente el propio sistema, de manera aleatoria, dice, ¿vas a la sala A o vas a la sala B? Y inmediatamente le pone quién va a ser el ponente. Así debería ser siempre, dice Idela Reporteros, excepto que los casos sean de inconstitucionalidad, donde el procedimiento es distinto y el presidente del tribunal asigna el caso a una sala específica. ¿De acuerdo? Dice, así el habeas corpus presentado por Sachi Fujimori pudo haber sido visto por la primera sala, que la integran Eloy Espinosa, Carlos Ramos y Marianela Ledesma, o la segunda, que la integran Manuel Miranda, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Esas son las dos salas. Dice, el detalle significativo aquí, dice Idela Reporteros, es el siguiente. Hasta hoy, ¿qué fecha es hoy? 11. Lo han presentado el 4. Ha pasado exactamente una semana, ¿no es cierto? Dicho expediente no ha sido derivado a ninguna de las dos salas. A ninguna de las dos salas, ¿no? Y tampoco tiene ponente.
Y de acuerdo, dice el reportero, con fuente de conocimiento del incidente, consultadas por ellos, esta situación es por lo menos irregular. Desacuerdos en el tribunal. El 4 de julio, el mismo día en que el habeas corpus ingresó a la mesa de parte del TC, Patricia de los Ríos, y aquí está el detalle que quiero ustedes observen, porque algo raro está pasando en el Tribunal Constitucional hace rato, pero algo más raro todavía parecería estar sucediendo en el caso específico del habeas corpus que ha presentado la hermana de Keiko Fujimori contra la sala que preside el señor Salguanay en el Poder Judicial y que ratificó la decisión de Richard Concepción Carguancho de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Escuchen ustedes esto. Patricia de los Ríos Rivera, ella es jefa del área de Mesa de Partes, recibió un pedido del jefe de gabinete asesor del Tribunal Constitucional que se llama Sergio Ramos. Este le solicitó verbalmente que el expediente del habeas corpus presentado a favor de Keiko Fujimori sea calificado como un expediente relevante, entre comillas, y retirado del sistema que asigna aleatoriamente por sorteo un ponente para cada caso. Si lo habitual, lo normal, lo común y corriente, lo que pasa siempre es que llega un caso y aleatoriamente va a una otra sala y le designan ponente, ¿por qué el jefe de asesores del Tribunal Constitucional llama al jefe de mesa de partes y le dice no, ese sácalo del sistema y a ese ponle caso relevante? ¿Cuál es el criterio? Ese no es el criterio que había primado hasta ese momento. Fuentes conocedores del hecho aseguran que de los Ríos, es decir, la jefe de mesa de partes, respondió que ella no podía hacer eso por no entrar dentro de sus competencias y porque le parecía que no era correcto. Al día siguiente, es decir, el viernes 5 de julio, Ramos insistió en su pedido a través de un memo enviado por correo electrónico a De los Ríos, pero ella decidió no hacer caso al pedido y avisó a una miembro del Tribunal Constitucional. El martes 9, mira, el 4 de julio entra el habeas corpus a favor de Keiko Fujimori al TC. En horario irregular, porque entra a las 7 y no a las 5. Uno. Ese mismo día, el jefe del gabinete de asesores del TC va y le pide a la mesa, a la directora o a la responsable de la mesa de partes, que no siga el procedimiento habitual, que lo saque y que no lo ponga de manera aleatoria para que vaya a una otra sala. Ese mismo día. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el interés? ¿Cómo sabía que ya habían presentado ese caso? Uno. Dos. Al día siguiente le manda un memo a la jefa de mesa de partes y le pide lo mismo. Le dice que tiene que sacarlo y ponerlo como caso relevante. El martes 9 de julio, es decir, hace un par de días, a las 9 de la mañana, antes de que iniciara el pleno del TC, De los Ríos buscó a la magistrada Marianela Ledesma. Le mostró impresos los correos intercambiados con Ramos y le contó el incidente, extrañada por la forma en la que le pedían que proceda. Luego Ledesma, durante el pleno, puso el tema en discusión con sus colegas magistrados. Es decir, hizo lo correcto la doctora Marianela Ledesma. Ledesma le dijo que había recibido información de que había llegado el habeas corpus a favor de Keiko Fujimori, pero que aún no había sido asignada una sala y tampoco no tenía ponente. Hasta ese momento, dicho expediente del código 02534-2019-HC, o sea, habeas corpus, estaba en el despacho de Milagros Landa Calderón, coordinadora de comisión de habeas corpus del Tribunal Constitucional, y no aparecía aún en los magistrados, aún en los registros de la página web del TC. Dice, entonces los 7 magistrados del TC, aparentemente sorprendidos por dicho incidente, comenzaron a discutir este tema. Fuentes consultadas por el reportero confirman que los magistrados debatieron sobre los criterios que debían seguirse para asignar casos de manera directa, un sistema que usaban todos los años anteriores. Es decir, en ese momento, sorprendidos porque eso estaba pasando, empiezan a discutir cómo de ahí en adelante van a tratar estos casos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué de particular, qué de diferente, no es cierto?, tiene el caso de Keiko Fujimori para que el Tribunal Constitucional cambie los criterios que siempre ha utilizado para manejar y adjudicarle a uno u otro o una sala un caso cuando llegue y ponerle un ponente? ¿Qué cosa es lo diferente? ¿Qué cosa es lo que los hace a ellos distintos? ¿Qué más dice Idela Reporteros? ¿No es cierto? Espinosa, y me imagino Eloy Espinosa, dijo que cada caso debía ser analizado antes de optar por una de las dos vías. Miranda se mostró sorprendido e indignado. Ferrero guardó silencio y Blume, presidente del TC, sorprendido por el incidente, solo dirigió el debate y no expresó una opinión. A pesar de dedicar la sesión a discutir el incidente, los 7 magistrados que tenían el TC no llegaron a ningún acuerdo. Así que decidieron seguir la discusión este jueves 11 de julio, o sea, el día de hoy. El pleno empieza a las 9 de la mañana. El magistrado José Luis Ardón, miembro del TC, declaró y reportero que en su caso
Si bien siempre ha sido partidario que todo vaya por sorteo, ¿no es cierto? Él cree que en algunos casos debería dispensarse de ese trámite porque son casos relevantes y que deberían tratarse de manera particular. Apuntó que el criterio que se seguirá para tratar el caso particular de la Corte Fujimori deberá discutirse en el Pleno. Él cree que ese es un caso que tiene que discutirse en el Pleno. Al cierre de este informe, dice el de reporteros, no hay ninguna información adicional sobre la sala y el ponente. Ya está puesto en la página web lo que es esta causa, es decir, ya está debidamente indicada en el registro de la página web del tribunal. Aún no se le ha asignado, sin embargo, una sala específica y un ponente. El expediente, aseguran las fuentes consultadas, permanece hasta hoy en un aparente limbo burocrático. Ahí están mirando con mucha atención al Tribunal Constitucional. Sus miembros ya, digamos, han caducado en algunos casos su vigencia, es decir, ya han terminado su periodo. ¿Quién es el que podría ponerles el reemplazo? El Congreso de la República. Hay, hasta donde me ha podido contar gente del propio Tribunal Constitucional, ciertas aproximaciones de algunos miembros del Tribunal con el Congreso, dígase o entiéndase mayoría fujimorista, para que no busquen a sus reemplazantes y lo mantengan a ellos por lo menos todo el tiempo que dure este Congreso de la República. Y por eso es que a cambio puede que estén moviéndose las cosas de esta manera. Ojalá que no, pero ya yo lo decía hace algunos días, algo huele mal en el Tribunal Constitucional. Y ahí varias cosas que están pasando desapercibidas hoy día pueden empezar a tener mayor sentido. Voy a terminar solamente, porque ya me he pasado unos minutos el comentario, haciendo mención a un par de notas que ha puesto hoy día el diario El Comercio y que tiene que ver con el caso de corrupción, donde también está comprometida una empresa brasilera y tiene que ver con OAS. León Piñero, saben ustedes, está colaborando con la justicia y ha declarado por estos días. Dos notas o noticias interesantísimas que me gustaría comentar con ustedes. Primero, lo que ha dicho de Luis Castañeda Locio. Testigo dice que OAS entregó $480,000 a intermediario de Luis Castañeda Locio. Según declaró un colaborador eficaz a la Fiscalía, la constructora brasileña entregó dicha suma para que no se concrete el proyecto Río Verde. Este no es de Piñero, pero sí es del caso OAS. Y el segundo caso, y ponme la caricatura de Andrés Cedevi, ¿la tienes, este Lincoln? Eso es lo que está pasando. León Piñero, saben ustedes que está en una situación apremiante, está preso, está hablando y por supuesto lo que quiere es reducir su pena. Y miren ustedes, está pintando su celda. ¿De qué color? De amarillito patito, como le gustaba al señor Castañeda Locio. Y está contando todo. O sea que el señor Castañeda está realmente en un serio problema. Y lo otro, que este es un tremendo dato que ha dado el señor Leo Piñero sobre la ex primera dama Nadine Heredia. Y es la siguiente. Según León Piñero, la ex primera dama le dijo, escuchen ustedes esto, que si estaba haciendo algún pago ilegal al ex ministro Carlos Paredes por el Club de la Construcción, lo suspendiera. Yo hasta ahí dije, bueno, está actuando bien Nadine Heredia porque está parando a lo correcto. Pero arreglón seguido, ¿saben qué dice León Piñero? Y ella le pidió que lo viera directamente con ella. León Piñero, hablando sobre el vínculo que puede haber tenido Nadine Heredia con este mega caso de corrupción que todavía está, por cierto, comenzando. Súmenle a esto que ahora que Odebrecht ha dicho que cometió actos de corrupción en el marco del desarrollo del proyecto Gasoducto Sur, y ahí hay varios o varias novedades que seguramente el Ministerio Público sabrá ponderar y sabrá poner en diálogo con lo que ya tiene, y ahí pueden haber todavía algunas situaciones más apremiantes para la esposa del expresidente Ollantumala. Voy a una pausa. Ha llegado ya nuestro invitado o no. Vamos a hablar con Diego García Sayán en un ratito. Le pido por favor que nos espere 30 segundos. Así como yo ayer puse, no sé cuántos audios hemos puesto ayer, Carlito, creo que 10 audios de la manera como los fujimoristas
han dicho de todo contra la Comisión Interamericana, con la Corte Interamericana. Keiko Fujimori ha dicho que debemos salirnos de la competencia de la Corte. Han dicho que es un lío de terroristas, comunistas, desgraciados, etcétera, etcétera. Ahora dicen que van a acudir a los entes internacionales. Pero ¿cómo les cuesta decir Comisión Interamericana? Se atoran, no pueden decirlo. Pero a eso se refieren, claramente. Ahora resulta que para tratar de mantener la mesa directiva del Congreso de la República, el señor Becerril ha dicho que le gustaría que Kenji Fujimori regrese al Parlamento, porque se ha mencionado que hay algunos acercamientos con el grupo de los Avengers, ¿no es cierto?, los que salieron de Fuerza Popular con Kenji Fujimori. Pero a Kenji Fujimori lo sacaron del Congreso y ahora quieren que regrese para que puedan reconciliarse y, por lo tanto, juntos tomar la mesa directiva del Congreso de la República. Ayer Becerril expresó este interés y esta aspiración porque Keiko Fujimori llegue de esta manera. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Becerril el día de ayer. Yo sí creo que ya Kenji cumplió su castigo, suspensión, y él debería regresar al Parlamento Nacional. Ojalá que suceda lo más pronto posible. Y también, conjuntamente con Kenji, los demás colegas que en un momento dado se retiraron de la bancada. Los 50 y tantos que somos los hemos mantenido cohesionados, a pesar que creían que encarcelando a nuestra líder nos íbamos a desmembrar. Pero sí creo que es importante que quienes comenzamos por el mandato del pueblo, una bancada, debamos nuevamente seguir ese mandato y volver a unirnos en una sola bancada. ¿Quién le cree a este señor, al señor Héctor Becerril, más conocido por sus alias el señor Porcelanato Italiano? ¿Quién le cree? Dice que ahora lo que buscan es la unidad porque el pueblo votó por un fujimorismo unido y ahora quiere que Kenji regrese. Mira, lo único que quiere es que puedan votar por la lista fujimorista para tomar el Congreso y de ahí seguir boicoteando todo lo que este país necesita cambio, ojalá de manera urgente. Pero vamos a recordar, porque nosotros no tenemos la memoria de pollo que tiene el señor Becerril. También nos acordamos de lo que él decía de Kenji Fujimori cuando lo votaron del Congreso de la República. Vamos a escuchar a Héctor Becerril en esos tiempos. A ver qué decía. Yo creo que si hablamos acá de un autor intelectual de todo esto es Kenji, porque él inició queriendo dinamitar, desarticular a la bancada desde adentro, luego sale y él es el quien lleva finalmente a estos congresistas fuera de Fuerza Popular y condiciona a ellos la votación en la primera vacancia. Yo creo que Kenji Fujimori es el responsable principal y cabecilla, autor intelectual de todos estos hechos. Ahora, al autor intelectual de todos esos hechos, ahora lo quiere llevar otra vez a la bancada porque el señor está camino a la reconciliación. A ver quién le cree. Vamos a una pausa, regreso un instante. Estamos aquí en Nuevo Derecho. Diego García Sayán es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relator para la independencia de jueces, fiscales y abogados. Está en nuestros estudios y converso con él después de la pausa. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta. Ya regresamos en No Hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Siga en sintonía de No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa.
ha venido a visitarnos esta mañana el doctor Diego García Sayán. Como ustedes saben, él ha desarrollado una serie de actividades, por cierto, en la sociedad civil, una trayectoria en materia de derechos humanos muy importante, pero también ha sido funcionario de más alto nivel en algunas esferas, en distintos momentos. Además, ha sido ministro de Justicia, ha sido canciller, ha sido en temas internacionales presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es relator de Naciones Unidas para todos los asuntos que tienen que ver con lo que uno podría llamar la independencia judicial, que es tan fundamental en un orden democrático. Y, por supuesto, tiene trayectoria y conocimiento de cómo funciona lo que hoy día en el país se anda refiriendo de manera, diría yo, sistemática sobre las instancias internacionales a las que uno puede acudir si considera que sus derechos en el país de origen han sido vulnerados. Y vamos a aprovechar su visita para también explicar un poquito de eso. Doctor Diego García Sayán, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Yo quisiera, doctor Diego García Sayán, que combinemos, digamos, un poco las reflexiones sobre lo que está pasando con, digamos, un asunto un poco pedagógico también en términos de qué estamos hablando cuando hablamos de instancias internacionales. Y es bueno que quienes nos siguen sepan que, felizmente, a alguien se le ocurrió muchos años atrás vincularse a través de tratados con estos sistemas de protección internacional. Es decir, cuando un país vulnera un derecho de alguien, ¿no es cierto?, esa persona tiene el sistema internacional para poder dar cuenta de ese abuso. ¿Cuál es el sistema? Es decir, cuando alguien dice, por ejemplo, en este momento que se está diciendo, y podemos entrar al caso concreto, vamos a acudir a instancias internacionales para dar cuenta de que hay algunas violaciones a derechos fundamentales, ¿cuál es ese sistema internacional? ¿A qué se refiere uno? Mira, para empezar, este es un derecho humano realmente relevante. Uh-huh. Es decir, la posibilidad de que una persona, un grupo de personas, puedan recurrir a una instancia de afuera cuando dentro de su país le es negada la justicia, se viola el debido proceso y se arrasa con las garantías más elementales. Uh-huh. Eso es algo muy importante que se protege como principio básico en todas las regiones del mundo, pero en donde hay dos regiones que son las que han desarrollado mucho más pasos para tener un sistema que funcione con tramitación de quejas, de denuncias y de demandas, que es Europa y es América, el sistema europeo y el sistema interamericano, que tiene 30, 40 años de funcionamiento. Ajá. Entonces, ¿cualquiera puede ir y en cualquier momento a una instancia internacional? No. Uh-huh. El requisito es que se haya agotado la tramitación interna, porque existen autoridades administrativas y judiciales nacionales, salvo que no existan condiciones para hacer uso de esas instancias administrativas o jurisdiccionales internas, por ejemplo. Ajá. Un golpe de Estado que, claro, arrasa con el Poder Judicial, mete a la cárcel, o el 5 de abril del 92, que suspendió las funciones del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y lo que fuera. Evidentemente eso permite saltar la jurisdicción interna y llegar a la jurisdicción internacional. De acuerdo. Entonces, pero salvo el caso excepcional que tenga esas características, Venezuela o y otros casos que se puedan poner, por supuesto, por la exigencia es que se agote la... Por lo que debiera hacer Turquía, en donde hay 600 jueces que están en la cárcel, pese a que la Corte Europea está siendo un poquito rígida en su interpretación hasta este momento. Entonces, ajá, ese es un tema importante. Entonces, no se va a Naciones Unidas o a la OEA. Hay órganos que han sido creados por tratados, la Comisión Interamericana, en el caso del sistema interamericano, y la Corte Interamericana, a donde las personas que sientan que su derecho es afectado puedan recurrir. Ajá. Y pueden hacerlo luego que se agote la jurisdicción interna, o cuando se interpreta que la jurisdicción interna no se puede agotar porque hay una interferencia política indebida, cosa que tendrá que ser interpretada por el Tribunal Interamericano o la Comisión Interamericana. Entonces, es un derecho fundamental, y que un ciudadano o grupo de ciudadanos recurran a este espacio no puede ser, pues, calificado, como ha sido hecho en el pasado por quienes hoy lo quieren, ajá, utilizar, como alguien que afecta a la soberanía nacional, a un terrorista, a un proterrorista, sino está haciendo un ejercicio regular de su derecho, como lo han hecho
muchos ciudadanos civiles y militares de varios países, entre ellos el Perú. Sí, ahora vamos a entrar a desarrollar un poquito más eso, pero vayamos ya al ejemplo, al caso concreto. Es decir, un grupo de personas, en fin, expresados políticamente en la bancada en el Congreso de la República y Fuerza Popular, pero que tiene expresiones también en otras esferas, lo que han dicho es que van a acudir a instancias internacionales, y ahí voy al procedimiento y al argumento. Porque dicen, primero, que Keiko Fujimori está injustamente detenida y se está violando un derecho fundamental, que es una persona no puede estar detenida si no hay consideraciones que sostengan y justifiquen esa detención. Y han acuñado la frase ahí de que es una perseguida política. El argumento, después vamos al procedimiento, el argumento ese de persecución política, ¿calza en un caso como ese, habida cuenta que el Perú, digamos, es como está? ¿Cuál es su reflexión? Mira, yo creo que estamos en una situación donde puede tenerse el juicio que se quiera sobre las decisiones concretas de detención preventiva que se han tomado, con dos advertencias previas. Primero, que esta extensión de los plazos de la detención preventiva, que se duplicó de 18 a 36 meses, se dio a través de un decreto legislativo dictado hace 2 años y medio, en los primeros meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que el Congreso no objetó. De manera que esa extensión, que quedó bien porque, digamos, el público quiere una detención preventiva larga frente al tema de la delincuencia común. Entonces, bien. Pero claro, no calculaban ellos que algún momento podían caer en desgracia. Que eso podía caerles en la cabeza. Yo considero que, más allá del caso específico, detenciones preventivas de 36 meses exceden lo que razonablemente el sistema institucional debe de aplicar, pero eso tendríamos que utilizarlo no solamente para los 20-tantos casos que están sometidos a detención preventiva dentro de las investigaciones sobre corrupción, sino a los 39.000 casos de personas que están privadas de su libertad por las cárceles privadas de la libertad. Yo estoy de acuerdo con ese criterio. Con la misma condición. Entonces, en este momento, en un contexto en el que tendría que demostrarse que hay una dominación gubernamental sobre el Poder Judicial en su designación y en su funcionamiento, cosa que a mi juicio es insostenible, el hecho de que esté de por medio un trámite de un recurso de casación en la Corte Suprema y en paralelo un habeas corpus que ha sido presentado ante el Tribunal Constitucional con una fundamentación jurídica que los jueces tendrán que analizar después, da cuenta no solamente de que no se ha agotado la jurisdicción interna, sino que hay un sistema institucional que está funcionando. Puede opinarse bien o mal de tal o cual magistrado, pero nadie puede dudar de que la sala penal que preside el doctor Hugo Príncipe Trujillo está integrada por un grupo de magistrados muy de larga trayectoria, y que el Tribunal Constitucional, a donde ha recurrido la familia de Keiko Fujimori, les merece algún grado de credibilidad. Entonces, en un contexto así, sería absolutamente fuera de precedentes que el sistema internacional le diga, a ver, analicemos el caso, porque eso está siendo ostensible y visiblemente conocido por autoridades judiciales internas que merecen, no es que se ha llegado ahí porque el fiscal llevó el caso a la casación o el fiscal llevó el caso al Tribunal Constitucional, sino que ha sido la parte que se considera afectada que los ha llevado, de manera que si hay un hecho evidente de una causa pendiente es esa, y habrá que ver qué decisión toma, y la decisión que tome la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional tendrá que ser respetada si es que se considera que hay un exceso. O sea, digamos, en el marco de un asunto que el sistema interamericano observa con interés y, por cierto, en determinadas situaciones con particular preocupación, es el respeto al debido proceso. Por ejemplo, cuando se te cierra la posibilidad de una pluralidad de instancias, es decir, que no puedes apelar, que te quedas, digamos, sometido a una decisión sin poder ejercer la posibilidad de tu defensa. Pero en este caso, entonces, para decirlo de manera mucho más concreta y directa, el argumento de la persecución política no es un argumento que pueda calzar y que el sistema interamericano, o sea, la Comisión, atiende en el caso Perú, cree usted. Por o sea, sería desestimado pues, eso. Se ha visto que este sistema institucional, a través de un habeas corpus, como lo hizo ya en el caso Humala, puede dejar sin efecto una decisión judicial previa. Nadie podría demostrar que en el Perú los jueces y los fiscales actúan digitados desde el Palacio de Gobierno, desde el Ministerio de Justicia o, como era en la época de Fujimori, desde una salita en el Servicio de Inteligencia Nacional.
pueden haber discusiones, pueden haber controversias sobre si la decisión que se ha adoptado es correcta o no lo es, pero eso sería una discusión completamente distinta. Entonces, argumentar de que hay de intervención política del gobierno porque a mí no me gusta la resolución judicial o fiscal que se ha adoptado es algo que tendría que ser demostrado y en este caso no hay nada que lo pueda demostrar. Entonces, ¿usted cree que, para plantearlo en términos más procedimentales, si uno quiere, un pedido en este momento con esas características sería declarado inadmisible por la Comisión Interamericana? Lo más probable, ¿no? Y además si está mal presentado, porque si presentan algo a la OEA, cuando los parlamentarios tendrían que saber que la OEA es un espacio político, que las instancias donde se presentan los casos de supuesta violación de derechos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero pareciera que hay algunas personas a las que se les traba la lengua de poder mencionar a esa instancia diabólica de la que se ha propuesto, sobre la que se ha propuesto varias veces retirar al Perú y con eso privar a la ciudadanía del derecho de poder recurrir. A mí me parece muy bien que si es que consideran que sus derechos están violados, que puedan recurrir a estas instancias, pero que se agote la jurisdicción interna. La casación de la Corte Suprema se resolverá pronto, el habeas corpus en el Tribunal Constitucional no se resolverá dentro de 3 años, sino mucho antes, de manera que si consideran que ahí su derecho ha sido indebidamente afectado, que puedan recurrir, me parece correcto, pertinente y están en su derecho. Ahora, pues, si bien es cierto, es una paradoja, efectivamente, quienes han denostado y han buscado descalificar a la Comisión de la Corte, hoy día digan que la tienen que utilizar. Está bueno para el sistema también, porque eso refiere de que efectivamente es válido. Sí, aunque sería bueno que mencionen a los órganos, ¿no? Pero, porque la OEA llega esto a la oficina de Almagro, y Almagro dirá, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Claro, es decir, mándenlo a la comisión, ¿no? Es decir, lo más que le va a decir, oye, sigan esta flecha y vayan a esa institución, para eso está creada. Ahora, pero vayamos a ese hecho, vamos a ver si ponemos, tenemos la posibilidad de encontrar lo que publicamos, o pasamos el día de ayer, porque este chat La Botica, digamos, que ha sido un poco como la hoja de ruta del manejo y el desenvolvimiento fujimorista en el Parlamento de la República y en otras esferas. Hay una anotación muy concreta de Keiko Fujimori a propósito del referéndum del año pasado. Entonces ellos no querían que haya referéndum, porque eso le iba a dar al presidente la legitimidad, que por cierto no tenía porque no había sido elegido para ese cargo. Y entonces la parte de la estrategia es, entonces hay que decir que si va a haber referéndum, metamos otros temas ahí también para que la gente vote. Y en el chat, Keiko Fujimori dice, voy a tratar de parafrasear, y dice, importantísimo sería que se ponga que nos retiremos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, pone textualmente. Claro. Y hoy día podrían utilizar. ¿A qué crees que se debe, digamos, eso? Ahí está. Ese es un chat, sale Leila Chihuán, Alejandra Aramayo, y todos van diciendo, ¿no? Leila Chihuán dice, yo dije que se podían aumentar preguntas al referéndum, pero no dije cuáles. Y ahí Keiko dice, salir de la CIDH me parece importantísimo. Claro, entonces hay una falta pues de coherencia tremenda. Y esto que me parece que es un concepto casi, y me temo que es así, una especie de ADN autoritario, ¿no? Porque cuando se plantea eso que aparece en esta comunicación del chat, no había ninguna discusión particular en la Comisión Interamericana en el sistema, simplemente es algo que en el ADN hay que salir de eso, como a Trump le molesta que haya mucho multilateralismo y que se discuta cosas fuera de lo que puede decidir el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que en una lógica de conceptualización autoritaria, cualquier elemento de contrapeso es algo que tiene que ser mal visto, pero cuando lo toca a los propios intereses, ahí sí. Eso es más o menos evidente que hay una contradicción. Entonces, pero aquí cree que se debe, más allá de que efectivamente hay una evidente contradicción, que yo creo está bien para el sistema, porque es bueno que hasta sus enemigos después digan que es importante para defender el derecho, al margen de que sea conducente o no lo que quieren hacer. Pero ese reconocimiento me parece importante, porque yo debo decir que la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y Diego García Sayán en particular han sido el centro de los ataques durante años, justamente bajo la idea de que hay determinado sector ideologizado que maneja esto y lo único que quiere es perjudicar a las naciones y en el Perú solo favorecer a los terroristas. Y no pueden demostrarlo con hechos concretos porque son decisiones que han beneficiado a distintos sectores en función de datos objetivos.
Si a alguien se le ha torturado, se le ha torturado. Si a alguien se le impidió que presentara un recurso y se violó el debido proceso, esas son violaciones en donde lo que el sistema tiene que analizar para pronunciarse no es el cariz ideológico de la víctima, sino si ha habido una afectación o no. Y son cuando afectaciones evidentes se han producido, el sistema tiene que pronunciarse en Europa o en América, con la diferencia de que en Europa, y no se meten con la Corte Europea, se resuelven miles de casos al año. En la Europa democrática de hoy a nadie se le ocurre retirarse de la Corte Europea, al gobierno alemán o al gobierno español, al gobierno francés. Y en el caso nuestro, que son pocos recursos, se resuelven 10 o 15 casos al año. Estamos hablando de una situación muy distinta, de impacto visiblemente diferente, ¿no? Sí, ahora, y en estos, digamos, además usted es, ya no en el marco del sistema interamericano de la OEA, sino de Naciones Unidas, relator, digamos, en todo lo referido a los temas de independencia judicial, jueces, fiscales, abogados, ¿no es cierto?, que es fundamental en el sistema democrático. Y recorre el mundo, digamos, por distintas consideraciones, justamente para observar o participar de hechos que ojalá se resuelvan en algunos casos de manera democrática, ¿no? Si tendríamos que poner algunos ejemplos de persecución política, solamente para compararlo con lo que se argumente acá, es persecución política, ¿no? ¿Qué habría que decir, por ejemplo? ¿Qué casos concretos hay en otros países que voy a decir? Aquí sí hay, acá hay indiscutiblemente persecución política. Claro, mira, los hechos son contundentes, ¿no? La visión global. Se me ocurren muchísimos ejemplos en este momento, de los cuales se me vienen a la memoria tres, ¿no? Venezuela, el geográficamente más cercano, en donde el 95% de los fiscales son fiscales provisionales para poderlos tener bajo control. Y la misma cantidad de jueces, en donde la Corte Suprema está totalmente controlada desde el punto de vista gubernamental, no hay allá un tribunal constitucional, y en donde el problema no es de acceder a la justicia, sino de una justicia cuya independencia es cero. Turquía, donde hubo un intento de golpe de Estado hace un par de años, ¿no?, en donde el gobierno de Erdogan, a partir de esos hechos, ha interpretado que eso contaba con todo el apoyo de los jueces. Hay 600 jueces en la cárcel, 4.000 jueces destituidos. Eso es una interferencia grosera en la independencia judicial. O Filipinas, en donde el presidente del país, Duterte, en sus discursos ataca con nombre y apellido e insultando a los miembros de la Corte Suprema, incluida su presidente, porque le hacen algunos cuestionamientos al gobierno y logra la destitución de la presidenta de la Corte Suprema y de varios otros magistrados. Entonces, ¿qué pasa en otras regiones del mundo? ¿Qué pasa en América Latina? Y ese es uno de los puntos que como relator he venido enfatizando. Que en un sistema que ha ido evolucionando democráticamente, como en América Latina, en donde la injerencia gubernamental que existía, que hay en Venezuela o que existía en la época de Fujimori, sobre la justicia, eso ya no funciona. Hay otras formas de afectación de la independencia que vienen del crimen organizado y de las estructuras criminales para controlar la justicia y garantizar a través de eso impunidad, que es lo que hemos tenido acá a través de cosas que se están investigando. Los cuellos blancos del puerto. De los cuellos blancos, o sea, digamos, los cuellos blancos son una expresión de esa nueva forma de querer contar. Y este tema de los cuellos blancos con otro nombre hay parecidos en varios países del mundo y por supuesto en América Latina. Entonces hoy día no es que no existan tentaciones políticas de gobierno para meter la nariz dentro de la justicia, eso es un elemento sobre el cual siempre habrá que tener un ojo vigilante, sino que la realidad es que hay la injerencia de las estructuras criminales sobre fiscalías y sobre jueces para garantizar impunidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí frente a eso? Primero, establecer estándares y reglas más claras de las que hay ahora, que no se mencionan en las reglas vigentes, este tema de la amenaza proveniente del crimen. Y en segundo lugar, estimular los procesos de investigación que estén en marcha en los países en donde hay procesos de investigación contra las estructuras criminales. Entonces, en ese análisis comparativo en América Latina, resaltan dos países como aquellos en los cuales sí ha habido una reacción del sistema frente a las estructuras criminales, que son el Brasil y Perú. Y el Perú. En ambos casos hay un número parecido de personas investigadas, 450 personas por casos de gran corrupción, muchas decisiones judiciales, varios sentenciados en Brasil, en el Perú todavía muy pocos, pero el hecho es que hay
una maquinaria que se está moviendo. Que en ese caminar pueden haber habido algunos problemas y algunos errores y algunas cosas que no debieron haber ocurrido, algunas críticas que se le están haciendo, a mi juicio, fundamentadas contra el juez Sergio Moro en el Brasil por una comunicación indebida con fiscales, pero eso no afecta el conjunto del sistema. En el Perú podría alguien discrepar del énfasis puesto en las detenciones preventivas. Yo creo que es un no, tema... No, inclusive donde se puede advertir algún exceso, no uno puede decir que es demasiado. Primero detenciones preventivas. Algunas cosas que suenan espectaculares, hechas más para la prensa que para la justicia. Una incautación, un allanamiento. El allanamiento a la casa de la familia Humala ayer, que no tenía ni pies ni cabeza, 2 años después de que se inician los procesos, buscar a través de las paredes si había pruebas sobre el tema del gasoducto del sur. Eso no tiene pues sentido, era más que todo escenográfico. Entonces son cosas en donde la crítica es razonable, insisto, la detención preventiva, a mi juicio, en muchos casos podría ser perfectamente revisada. Entonces eso no afecta que hoy día un país como el Perú está dando señales que uno recorre el mundo y América Latina y la gente dice, caramba, yo quisiera que en mi país se investiguen así los casos en donde están metidos personajes importantes de la política, personajes importantes del sector privado, porque en mi país no se toca a nadie. Entonces, miremos la cosa en perspectiva y quien se sienta afectado, pues en sus derechos, tiene el ejercicio de una apelación, de un recurso, como en el Perú funciona, a veces con lentitud, pero es la lentitud que no está dirigida a un sector o a una persona. Claro, que es lamentablemente la característica. Lamentablemente afecta a toda la ciudadanía, que no está bien, hay que corregirlo, pero en todo caso yo creo que a partir de ahí hacer algo que para el coro local puede aplaudir, puede generar aplausos de un grupo pequeño, pero hablar pues de dictadura en un país como el Perú no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? La respuesta que le dieron en su momento al expresidente Alan García, que lamentablemente tomó una decisión tremenda, triste, por cómo fue, ¿no es cierto?, de quitarse la vida, previa a eso, en torno al pedido de asilo. ¿Es un antecedente que se pueda referir para dar cuenta que en el Perú no existe persecución política? Porque yo me imagino, porque han dicho los fujimoristas, van a ir a instancias internacionales, no quieren decir comisión y corte, que es la única vía. Pero imaginemos que hagan el recorrido que dicen que van a hacer, van a visitar a otros países, van a hablar con cancilleres, van a contarles lo que pasa en el Perú. La negativa del asilo a Alan García es un asunto que los países podrían referir como respuesta de decir, oye... Claro, es un precedente importante, ¿no? Porque el mundo contemporáneo es un mundo donde es muy evidente aquellas situaciones donde realmente hay persecución política. Hemos dado hace un instante varios casos, ejemplos. Claro. El hecho de que uno esté en desacuerdo con una decisión judicial y que eventualmente el gobierno coincida con esa decisión judicial, eso no significa que haya persecución política. Aquí hay una libertad de expresión total. En la época de Fujimori no se podía, había la prensa chicha que difamaba, soy una de las víctimas de esas difamaciones persistentes de la prensa chicha, no había manera de expresarse para llegar a un público amplio. Ahora es totalmente distinto. Entonces, eso que uno esté en desacuerdo con algo no quiere decir que haya persecución política. Lo que yo creo, Latzer, es que sin perjuicio de que no hay esa circunstancia de interferencia en la justicia, yo creo que es bueno que los integrantes del Poder Ejecutivo no estén dando opiniones sobre procesos en curso. Durante el gobierno de transición con Valentín Paniagua se tuvo especial cuidado fue impecable. En empujar para que haya independencia judicial, que los fiscales y los jueces hagan su trabajo, pero nunca se hizo una declaración, ni el presidente Paniagua, ni el ministro de Justicia, hablando de un caso concreto, expresando una opinión sobre la inocencia o responsabilidad de alguna persona. O sea, la manera, por ejemplo, de participar en la lucha contra la corrupción o de dar opinión desde el Ejecutivo es dándole y generando condiciones para que el sistema de administración judicial sea independiente, y nada más. De manera que yo creo que simplemente abstenerse de dar opiniones no es una señal de debilidad, porque esa firmeza en apoyar a las instancias anticorrupción puede darse a través de promover las normas que correspondan, promover los recursos presupuestales que se necesitan en la fiscalía o en el sistema judicial, las iniciativas legislativas para que este enredo de la Junta Nacional de Justicia se resuelva. Pero yo creo que
personas que no están metidas en injerencia política, como el presidente de la República o el ministro de Justicia, a veces, sin querer, facilitan ese tipo de cuestionamiento cuando dan opiniones sobre hechos acerca de los cuales sería mejor que guardaran en reserva. Sí. ¿No? Ahora, pero la paradoja es mayor todavía, no solo por quienes, digamos, dijeron una serie de falsedades contra el sistema interamericano, la Comisión y la Corte hoy día quieren utilizar, pero la otra es que más bien, si uno evalúa de manera objetiva todo lo que está pasando, los niveles que se puedan advertir o de obstaculización o de intento de obstaculización, más vienen de ese sector político. Porque, digamos, hoy día no se puede investigar a fiscales y a jueces supremos que pueden haber participado de organizaciones criminales dentro del sistema de justicia porque el Congreso, manejado por esas agrupaciones, no lo permite. Así, entonces, es al revés. Si hubiera una dictadura, el señor Chávez hace un año, no solamente que no sería fiscal supremo, sino estaría en la cárcel. ¿No? Ajá, claro. O sea, si es que fuera esa la situación del Perú, pero no es así. Hay un sistema institucional que genera sus propios frenos, y uno diría en este caso, ya cuando se llega a grados grandes de impunidad, es algo más que un peso y contrapeso, de manera que son muchísimas, muchísimas las señales en qué situación de dictadura. No, puede... al contrario, uno podría decir que hay una dictadura desde el Parlamento que no permite que siquiera se viabilicen investigaciones. Nadie dice que el señor Chávarri sea un corrupto, sea lo que se dice es que lo investiguen, por eso no se puede. Porque el Congreso lo blinda, ¿no? Ahora, quería preguntarle también, sacándolo ya un poquito de ese tema, para preguntarle por otros asuntos que me parece que son también importantes, ¿no? Uno tiene que ver con la discusión sobre la reforma política. Y ahí el Congreso hoy día van a debatir los tres proyectos que ya han aprobado en el Congreso de la República y que vienen en el marco de la cuestión de confianza enviados por el Ejecutivo. En dos, el Ejecutivo dice, estamos de acuerdo y no se ha roto con la esencia y la sustancia de nuestra propuesta. En la tercera ya discrepan y tengo la impresión que en las otras tres van a discrepar más todavía si es que se avanza hacia una aprobación. El presidente hace pocas semanas dijo, si es que no aprueban y se rompe con la sustancia de lo que hemos mandado, yo voy a tomar que la confianza me ha sido negada. Por lo tanto, habilitado está todo lo que dice la Constitución, y la Constitución dice inclusive, no obliga, pero abre la posibilidad de que pueda disolver el Parlamento. ¿Qué habría que decir sobre eso? Mire, es un tema bien, bien complicado, gracias, porque estamos en una fase donde ya estamos en el año 19, el 21 termina el gobierno, y hay dos niveles. Primero, hay un problema práctico calendario, ¿no? Es decir, la disolución del Congreso, nuevas elecciones para un lapso brevísimo de ejercicio de nuevas funciones legislativas, que es algo que desde el punto de vista de la economía institucional y política del país nos lleva por un curso en donde varios de los otros temas quedarían relegados. Y en segundo lugar, me da la impresión que la sociedad peruana está en otra, ¿no? Yo creo que hay una serie de urgencias que hoy día tiene el país, que hoy día tiene la sociedad peruana. Hay recursos fiscales, hay un presupuesto para inversión pública que está ahí, cuyo grado de ejecución es lamentable, que eso no se resuelve destituyendo a dos viceministros como se ha hecho, sino realmente haciendo un rediseño de las modalidades de ejecución presupuestal que haga que realmente a fines del año 2019 se llegue a un grado de inversión pública efectiva que hoy día es clave para el movimiento económico del país, dadas las restricciones de la inversión privada. Entonces, Yo creo que ahí hay un tema complicado porque además desde el Ejecutivo se pueden haber también cometido algunas deficiencias en cuanto a la conducción política, la naturaleza de las propuestas, a veces un grado de complejidad complicado. Yo concentraría mi atención en lo que resta de la discusión de los proyectos que se han presentado en los próximos 15 días en algunos asuntos de principios fundamentales. Es decir, el tema del género, la equidad, la paridad de género. Ya, pero ese, por ejemplo, es un tema, no quieren aprobarlo como el Ejecutivo ha planteado. Absolutamente fundamental. En un país que se está volviendo crecientemente retardatario, que se diga que no, que eso tiene que quedar sujeto a lo que la gente decida. Bueno, la gente debe decir sobre la base de propuestas concretas en donde la participación de la mujer en la función pública tiene que ser estimulada, promovida, con mujeres muy capaces que hay en todos los planos
pero que no siempre han tenido la oportunidad de poder participar. De acuerdo, pero doctor, ya no sé, por ejemplo, ese tema todavía no se ha aprobado en la Comisión de Constitución y tiene altos niveles de resistencia. De repente no por las mismas consideraciones que los temas de inmunidad o que los temas de democracia interna, porque esos son más bien de yo manejo las cosas para no perder el poder. Claro. Pero en este caso hay un conservadurismo, un fundamentalismo que hace que no lo van a aprobar. O sea, digamos, hay personas que inclusive uno hubiera dudado, pero ahora están claramente al lado de que no lo van a aprobar. A lo que yo voy es, no es que yo esté diciendo, ah, el presidente tiene que disolver el Congreso. Lo que yo estoy diciendo es, si es que el Congreso no aprueba, como el Ejecutivo ha planteado una cuestión de confianza, porque la manera en la que el Congreso le puede o no decir al presidente que está abusando de algo, es al darle o no la confianza. Es decir, el momento que él la plantea, tú dices, no te la doy, y punto. Pero si se la das, tú tienes que hacer pues lo que el Ejecutivo te ha planteado. Claro. Uno, a lo que yo voy es si es que al margen de que el presidente no está obligado a disolver. La Constitución dice no es que tiene que disolver, dice podría disolver. Yo también creo que efectivamente eso puede generar un ambiente que no es el conveniente. Pero yo creo que al final ahí estamos en un tema político, sí, en donde yo creo que el papel de un gobierno democrático es sobre esa base impulsar una gran movilización política, por lo menos para contribuir con esto a generar una gran conciencia de que este es un asunto fundamental. Ajá. Que ha quedado pendiente, que ha quedado trabado por una mayoría congresal, porque eso es un elemento conceptual. Pero sin disolver el Congreso. Yo no llegaría a la disolución. Diría usted, como algunos dicen, y he hablado con algunos socialistas, por ejemplo, de repente abrir la posibilidad de otro referéndum o alguno de estos temas, no, supuesto, para que la pueda. Entonces yo creo que hay que convocar de nuevo a la ciudadanía y hay que aprovechar, por supuesto, para afinar las preguntas que se hicieron sobre independencia judicial, en donde se omitió la eliminación de un nefasto artículo constitucional que no se tocó, que es el de las ratificaciones y no ratificaciones, que es una fuente de arbitrariedad permanente desde hace, desde hace casi 20 años. ¿Qué más se han puesto ahora cada 3 años y medio? Y tenía usted razón hace tiempo cuando era crítico sobre lo que podía hacer la Junta General de Justicia. Esta comisión especial usted dijo que estaba representada. Entonces, se ha pensado con una mirada más bien tecnocrática, ¿no? Sí. A ver quién cumple tales y cuáles condiciones profesionales, cuando en esencia de lo que se trata es de coger a las personas que tengan principios democráticos y que sean personas honestas. Uh-huh. Cuando se hizo el proceso de selección para la justicia de transición en Colombia el año pasado, me tocó participar en la presentación de Naciones Unidas, participaron 2.500 candidatos. Fue eso un proceso tan transparente que se publicó todo, se recogieron 15.000 opiniones y no se pasó una sola persona como candidato al final y como persona designada que hubiera tenido algún problema, y no hubo servir de la organización, servir de por medio ni nada parecido. El problema no fue, es decir, buscar a las personas con trayectoria democrática y que puedan eventualmente, en el caso del Perú, que es una modificación normativa que habría que introducir, puedan ser convocadas personas cuya trayectoria, cuyo compromiso con la democracia, cuya calidad jurídica permita ser esa persona, tendría que estar en la Junta Nacional de Justicia. Y no ahora, ser un sitio donde la gente aspira para tener una chambita, en donde han sido pues poquísimos candidatos y al final con un examen que ostensiblemente estuvo mal diseñado. Que el que gana, al final no gana porque ni siquiera había cumplido los requisitos. Yo he dicho en otra oportunidad que ese concurso, así como se hizo, es para Inostros. Inostros pasa ese concurso sin problemas. Probablemente. Guido Águila pasa ampliamente ese examen. Pero necesitamos un Guido Águila y un Inostroza Pariachi en la justicia. Un año después de haberse difundido los primeros audios. Entonces yo apuntaría sin duda a un referéndum, un proceso de referéndum en serio. Eso afirma principios y criterios democráticos, pero no nos dispersemos en mil tecnicismos. Uh-huh. Vamos a lo esencial, la independencia de la justicia, los derechos de la participación de la mujer en las instancias que se vayan creando o reformando, como elementos principales de fomento a una conciencia ciudadana, que yo creo que es lo más importante que le puede dejar lo que queda del gobierno en los próximos 2 años. ¿No? Sí, acaba, y quiero que pueda comentarlo a todo el día, gracias a Ian, de poner un tuit el señor Ollanta Humala en relación a su caso en particular, y dice lo siguiente, ¿no? A propósito de lo que hemos estado conversando también. Ollanta Humala dice: desde que entré en política he observado a fiscales interactuar
con determinados periodistas para filtrar sospechas como verdades y lograr que estos medios justifiquen pedidos abusivos. Luego, la verdad se abre paso y ninguno asume su responsabilidad por el daño irreparable. Desesperación de fiscales y determinados medios de prensa llevan a titulares falsos y calumniosos con declaraciones de aspirantes a proveedores sin verificar. Estrategia busca abrir todos los frentes posibles para el linchamiento político y presionar al Poder Judicial. Oye, en tu mano. Parece que se aproxima un poco a la argumentación de Keiko Fujimori, ¿no? Sí, pues, entonces hay algo, o sea, hay algún problema, ¿no? Ajá. O sea, porque sin duda hay desde las detenciones preventivas, ciertas acciones como el allanamiento de la casa de Humala, que son cosas que no afectan el conjunto del proceso general, uh-huh, pero que son temas que yo creo que el sistema judicial y el propio Ministerio Público tiene que ir midiendo con mucho más prudencia. No para perder energía y contundencia en las investigaciones contra la corrupción, sino para concentrarse en lo sustantivo y no en lo accesorio. Porque finalmente la justicia anticorrupción se debe a la sociedad, uh-huh, y no a los titulares de un medio de comunicación, que es lo que aparentemente está de por medio, no en el Perú, uh-huh, sino en muchos otros países. Ahora, ¿pero cómo se corrige eso? Porque ahí está, digamos, donde hay una disputa por la interpretación de los hechos. Los políticos, Iván Tumala está caminando en esa dirección, Keiko Fujimori lo ha hecho de manera más explícita, dicen que hay persecución política. Lo que usted ha venido sosteniendo ahora, y yo coincido plenamente, es que pueden ser en algunos casos excesos, sin duda, de lo que se tienen que corregir en el propio sistema. Entonces las dos interpretaciones llevan a salidas diferentes. Sí. Si hay una dictadura, la solución es política. Tiene que acabar la dictadura, tiene que haber elecciones de nuevo, ¿no? ¿Pero eso hay o no hay? No hay, sin duda. Y si hay problemas en el curso de los procesos, protagonismo de autoridades judiciales o del Ministerio Público, filtraciones indebidas, actuaciones innecesarias, eso se resuelve dentro del proceso a través de los recursos pertinentes. Uh-huh. Uh-huh. Y si hay alguna irregularidad, hay una instancia que tiene que revisarlo y esas instancias de revisión existen y funcionan en el Perú, como lo estamos viendo. Uh-huh. Humala fue hasta el Tribunal Constitucional y obtuvo en parte lo que buscaba. Keiko Fujimori ahora lo está haciendo también a través de un habeas corpus. Veremos cuál es el resultado. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista que en un sistema democrático el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales y fiscales es fundamental. Se mantiene y es válido, pero que finalmente eso tiene una salida, que son los recursos que el sistema ofrece, sí, que demora un poquito más de lo deseable, bueno, pero eso pero es existe. Tengo que terminar preguntándole por un hecho muy concreto, para una respuesta muy puntual también. Es verdad, y usted lo ha dicho y con razón, de que hay otros problemas que no se están afrontando de pronto con la misma diligencia que se pretende hacer en la lucha contra la corrupción, desde el Ejecutivo, digo, un tema de mejor gestión. Y el asunto es la economía central. Pero la economía lo que tiene que procurar es que, por ejemplo, determinados proyectos de inversión y actividades productivas importantes puedan ser viables. Y ahorita estamos en un problema serio, tía María. Así es. O sea, si es que fuera, en teoría, que salga porque la economía va a mejorar. Pero el hecho concreto es que la población de la zona, y digo, desde el gobernador, los alcaldes, los ciudadanos de ahí, dicen que no va porque no hay licencia social. ¿Cómo se maneja eso? Hay un paro amazónico que ya tiene una semana y el Ejecutivo se ha sentado a conversar con ellos. Si se le presentan al mismo tiempo dos paros en dos regiones, este gobierno va a estar en serio problemas. Vamos a lo de tía María, es un proyecto muy importante y ojalá se pueda concretar. Entonces, ¿qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? Es difícil en dos minutos hacer un balance. Pero evidentemente decir ahora, después de que se ha dado la autorización, bueno, hay que hacer diálogo. No niego que hay voluntad y que la voluntad del presidente Vizcarra y de Salvador Solar es legítima y es auténtica y es honesta. Sin embargo, lo que está detrás es la deficiencia del Estado y del gobierno de no tener un sistema de consulta y de diálogo con las poblaciones concernidas en las zonas de inversión, de manera que cuando ya está la licencia otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, ese diálogo ya se ha producido. Claro. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice los tratados internacionales? Consulta previa, un proceso de diálogo permanente con la finalidad de llegar a un acuerdo. Para llegar a eso. Entonces, que se diga ahora
vamos a hacer un diálogo y que tenga que estar de por medio el primer ministro o el presidente para ese diálogo, da cuenta de que no hay una estructura básica de una instancia dentro del gobierno que sea la que conduce los procesos de diálogo, que es la obligación internacional. No, pero además, súmele a eso que tampoco es que la licencia haya salido como sale. Se publica y está. Primero sale en un lado, el presidente no dice que salió, todavía no se da. Pero en el momento que sale, la primera acción después de que sale, mandan 400 policías a la zona. Eso ya te das cuenta, pues, de que no se ha hecho el trabajo. Entonces, en fin, ¿cómo se hace? Tengo que terminar. Pero ¿cómo, o sea, digamos, o qué no se hace o qué no se debe hacer para que esto no...? Lo que tiene que hacer, tiene que ver, así como hay la OMP que organiza las elecciones, ¿no? Tiene que haber un sistema dentro del Poder Ejecutivo real, no una oficina pequeñita en la Presidencia del Consejo que no tiene esta presencia nacional, para hacer todo el proceso de diálogo con las poblaciones como elemento previo, paralelo y posterior a los procesos de inversión. Eso es una debilidad del gobierno del Perú y es una debilidad de varios gobiernos de América Latina, hay que decirlo en honor a la verdad. Pero que la buena voluntad del presidente de la República y del presidente del Consejo de Ministros a estas alturas, de la que no tengo la menor duda, es algo que ya lleva a una situación límite donde quien tiene que dialogar es Salvador del Solar o Martín Vizcarra, cuando tendría que haber habido un sistema previo de organización y de diálogo para producir ese diálogo como elemento permanente que no termina en un plebiscito. Eso no debe terminar en una votación. Estoy de acuerdo o en desacuerdo con tía María. Hay un proceso de diálogo que tiene que continuar, pero para eso tiene que haberse iniciado oportunamente y para eso no creo que sea una cuestión de mala voluntad, sino de una deficiencia institucional pendiente que tiene que ser resuelta. Sí, pues vamos a ver qué pasa. Doctor Diego Arcese, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Como siempre, un gusto y gracias por aclararnos varios temas que en este momento de tanta confusión es importante abordar de manera informada. Muchísimas gracias. Voy a una pausa, regreso un instante. Voy a conversar con Eduardo Bayón, que trabaja mucho los temas de centralización, es analista, trabaja, es investigador de DESCO, y él nos puede ayudar a entender también varios procesos que se están en este momento generando, produciendo, fortaleciendo en distintas zonas del país. Ya regreso. Ya regresamos en No Hay Derecho. A ver, cuéntame, Juanita, ¿cómo te sientes ahora que sales del albergue? La verdad que un poco nerviosa, pero bien. Usted me ha ayudado a ver las cosas de otra manera. Mucha suerte, Juanita, que te vaya muy bien. Trata de seguir el plan que hemos acordado, Y cualquier cosa nos comunicamos. Ya tienes mi teléfono. Sí, claro que sí, señorita. El lunes que empiezas en tu trabajo, no olvides llegar puntual. Recuerda que debes ser muy responsable. Por supuesto. El que ustedes me apoyaran a obtener este empleo es muy importante para mí. Vas a ver que saldrás adelante y no descuides tus estudios. Claro que no. Imagino que me invitarás el día de tu graduación. ¡Claro! Por supuesto que sí. Esa es mi prioridad. Todas las instituciones del Estado tienen el deber de trabajar juntos para reintegrar a las víctimas de trata de personas. Trabajemos de la mano por el futuro de las niñas, niños y adolescentes. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Perú no trata. Siga en sintonía de No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido a visitarnos esta mañana Eduardo Bayón. Él es investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO. Es un reconocido y conocido analista. Conoce muy bien el funcionamiento de los procesos regionales, que es ya, me parece, una ventaja comparativa en torno a otros análisis que a veces se centran mucho en lo que vemos aquí en Lima y básicamente desde una lógica de Lima hacia las regiones.
Y eso en un momento como esto, digamos, voces como las de Eduardo, que hoy tienen que escuchar, porque hay que actuar con prudencia, hay que actuar con razonabilidad, hay que pensar no solo en el día siguiente, sino también en lo que esto puede generar en tanto mensaje a otros lugares también. Estoy hablando en particular sobre los conflictos sociales. Eduardo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ya estábamos un poquito hablando antes de salir al aire. Tremenda situación compleja la de Tía María para el gobierno. No solo por si es posible o no que el proyecto salga adelante, sino está en juego, me da la impresión, su buena relación con el sur, que pese a una serie de postergaciones lo ha venido acompañando inclusive en sus peleas en materia política y justicia. ¿Dónde ubicas Tía María? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan determinante va a ser para el Vizcarra de aquí en adelante? Yo tengo la impresión que va a ser un hito sin duda significativo. Ajá. El presidente termina enfrentado o en el riesgo de enfrentarse en principio con la CONFIEP, que es de alguna manera quien le exige con más energía en las últimas semanas la implementación del proyecto Tía María, con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, sus aliados más sólidos en el marco institucional, que le advierten que pretender llevar adelante proyectos de esta naturaleza enfrentados con la población y sin recurrir al diálogo es un riesgo enorme, con la población del sur, que sí ha sido su espacio natural, en donde su aprobación nuevamente desciende algunos puntos, e incluso con varios de sus aliados alrededor de la reforma política. El alcalde de Islay tiene vinculación clara con Acción Popular. Sí. Los congresistas del Frente Amplio y de Nuevo Perú de Arequipa, sí, que en la materia de la reforma política están más del lado del Ejecutivo que del lado del fujimorismo, han sido bastante claros. A Verónica Mendoza ha tuiteado abiertamente en el asunto, y por lo tanto es más o menos claro que se abre de alguna forma un parteaguas en donde desde los medios de comunicación, desde distintos analistas, periodistas y sobre todo la CONFIEP, se ha intentado en las últimas semanas vender la idea de que en Tía María se juega el futuro de la economía del país venida menos y se juega el futuro de la inversión extranjera y de la cosa economía. Que no es verdad, ¿no? Porque yo he conversado con José Chávez el otro día, quien me decía que hay varios otros proyectos que se están desarrollando en el sur, por ejemplo, además muy cerca a Tía María, que no han tenido este tipo de tensiones con la población. Porque además este es un proyecto que, Eduardo, no es nuevo. 10 años por lo menos viene discutiendo Tía María, y en 10 años no has trabajado lo suficiente para convencer, no vas a convencer de un día para otro. Además, la primera decisión que toma el gobierno después de sacar la licencia de construcción, mandar policía, porque sabe que está metido en un problema. Ahora, pero habiendo descrito el panorama tan difícil y conociendo al presidente, porque tú lo conoces por su actuación, pues lo conoces también en su actuación como presidente regional antes, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿cómo se va a mover? No, bien, bien difícil decirlo. Ajá. Y ya se viene a recordar la mirada de José de Chávez, sí, porque de Chávez ha aludido a la mina Justa en Ica, sí, con una inversión equivalente, si no ligeramente mayor a la de Tía María. Sin duda, es mayor, sí. Y ha aludido a Quellaveco en Moquegua, con una inversión casi 5 veces mayor que la de Tía María. Y que Vizcarra conoce perfectamente. Ah, y que lo tuviera como protagonista y viabilizador en, sí, en el caso de Quellaveco. Sí. Ahora, es sorprendente cómo no, de estos datos crudos y duros, no se extraen algunas lecciones elementales. Primero, todo indica que Quellaveco, Justa, que la operación minera en el desierto no va a generar resistencias ni rechazos de nadie. Claro. Los riesgos son mínimos si es que existen. Situación distinta es la de un valle históricamente productivo que genera alrededor de 100 millones de dólares de valor en chacra. Sí. Este,
O sea, es próspero, o sea, digamos, es exitoso, claro. Y que tiene, como lo has recordado, una historia de 10 años de desencuentros en una película que tiene 2 capítulos cerrados y que está entrando, digamos, a su tercer capítulo, convirtiéndose en una serial que puede terminar siendo de terror. Sí. Digamos, para decirlo en términos, combinando la actividad productiva o su viabilidad, pero centralmente con la decisión política que esto requiere, este podría ser el Conga de Vizcarra, ¿no es cierto? O sea, en términos, digo, más lo que significó para el gobierno de Humala y el gobierno de Salomón Lerner, la presidencia del Consejo Judicial de Salomón Lerner. Acuérdate que ahí hubo una tensión dentro del propio gabinete que terminaron saliendo buena parte de ese equipo y quedándose con otros que finalmente también generaron una serie de problemas, ¿no? Efectivamente, podría ser el Conga de Martín Vizcarra salvando las distancias. Sí, no, sin duda. Es claro que dentro del propio Ejecutivo, no había, incluso en el comportamiento del señor presidente, no ha habido precisamente coherencia, lo que no debiera sorprendernos. Se ha insistido en que la inversión es importante y el proyecto va, y simultáneamente se ha dicho el proyecto no va mientras no se resuelva el tema con la población. En esa ambigüedad y en el juego de presiones ha ganado la empresa y con la empresa ha ganado la CONFIEP. Sí. Ahora, pero es una, digamos, ganancia pírrica, por decirlo de alguna manera, porque el mensaje es como este, ¿no? Ya, yo te doy la licencia para construir, pero no construyas hasta que no tengas cierta buena relación con la población. Y eso último, por la expresión de distintos actores, es bien difícil que se pueda conseguir, además con los antecedentes que tiene la empresa. Entonces, la pregunta que quiero hacer, además tiene el apremio de 28 de julio. 28 de julio, año pasado, el presidente revivió los audios, la reforma política. ¿Qué va a decir el 28 de julio ahora? Algo tendrá que decir de esto. A ver, yo diría que su apremio es previo al 28 de julio. Ajá. No, sin duda. Su apremio es el lunes. El paro. Inicia el lunes. Claro. Se inicia el paro. Ayer la televisión mostraba que había un contingente policial bastante numeroso trasladándose al valle. Los medios y algunos de nuestros autoritarios tradicionales, la congresista Beteta, desaforada ayer en televisión, le exigía al presidente que cumpla su palabra y señalaba su expectativa, empujan irresponsablemente una confrontación en la que eventualmente no va a haber camino de regreso. Y no entienden que a lo largo de 10 años, a diferencia de las Bambas, por ejemplo, lo que se está expresando con relativa fuerza en el caso de Tía María y en el Valle del Tambo no es un conflicto de negociación, es un conflicto de resistencia de gente que no quiere la minería porque se siente cómoda con la agricultura y con su manera de vida y porque no confía en la empresa que insiste en decirles que pueden coexistir ambas actividades. Sí. Ya, ese es el conflicto. En un escenario relativamente polarizado y con actores como el gobernador regional de Arequipa que pretenden ser los protagonistas de su propia película. Ajá. Y a los que los actores reales, las organizaciones del Valle del Tambo, los alcaldes de los 3 distritos involucrados y el alcalde provincial de Islay prefieren tener lo más lejos posible. Sí, ¿no? Sí, pero digamos, efectivamente, porque es verdad que ese gobernador está tratando de sacarle punta a un asunto de esta naturaleza de manera irresponsable, ¿no? Mandó un mensaje inmediatamente por el presidente, le llamó traidor, otra vez Vizcarra, en fin, y después ya sacaron un pronunciamiento un poco más institucional. Pero, al margen de que efectivamente que en el Tambo no lo quieren al presidente regional, y el presidente regional es una persona muy cuestionable, esto une a todos en la defensa del Valle del Tambo. Es decir, al margen de quien sea, todos están en la misma dirección. Y repasando, Eduardo, lo que has dicho, si tú ves todas las actorías que tienen un punto de vista ya sobre este asunto, yo creo que más son, en términos políticos significativos para el presidente, los que están
opuestos al proyecto así como está que los que lo están impulsando. Porque el lado del impulso, ya, ¿quién está? La CONFIEP. Perfecto, es poderoso, no es que sean unitos, pero son varios. Ya, los que opinan en los medios a favor del proyecto, yo te diría, 3/4 de eso son anexos de la CONFIEP o pagados por la empresa, en buena medida, o por otras empresas. Hay algunos que ideológicos genuinamente creen que hay que hacerlo de todas maneras, también hay, por supuesto, de eso. Ya, son esos versus ¿quién? Los alcaldes, el gobernador, los dirigentes de todas las comunidades, tus aliados políticos en el Congreso Naturales en el tema de la reforma política, los gobiernos regionales. Es decir, si el presidente viera bien el panorama, lo que políticamente le convendría es, no decir que no vaya a Tía María, pero por lo menos decir de que así como están las cosas, él no va a avalar ningún avance, me da la impresión, ¿no? A ver, el intento de respuesta del gobierno ha tenido como 3 componentes. Un primer componente que ha insistido en la idea de la licencia social. Ajá. Es decir, ponerse de acuerdo con la gente sabiendo que la licencia social no es vinculante. Ajá. El segundo discurso que estuvo presente por un instante en la intervención del viceministro de Gobernanza y Gestión Territorial, la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental como salida. Uh-huh. Es decir, ganar tiempo reconociendo que este segundo estudio de impacto ambiental mantiene, sin aclarar, algunos de los problemas que estaban presentes en las 136 observaciones al primer estudio. Ya, pero ese argumento se acaba con la licencia. Ya se dio la licencia y ya se acabó. No, no, no. Pero han estado, totalmente acuerdo. Están haciendo ha estado la presente. Ruta. La exactamente, ruta. Exactamente, ha estado presente. Ya. Y hoy día ya entregaron la licencia y por lo tanto no hay camino de regreso. Ya dieron un paso en la dirección. No, o sea, formalmente, formalmente la empresa ya puede empezar a construir. Ya, exactamente, o sea, exactamente. ¿No es cierto? Y la empresa, que se siente ganadora, hace un gesto que lo adelanta antes de que se tome la decisión, en esta carta, si no me equivoco, el 5 de julio, sí. En donde incluso llegan a reconocer si se hubieran generado perjuicios y desencuentros con la población, estamos dispuestos a reconocerlos y a corregirlos o algo parecido. Ajá. Lo que es claro es que la empresa ya ganó. Ya tiene la licencia. Ya ganó lo que quería ganar. Sí. Y en la hipótesis, ¿no es cierto?, de un comportamiento distinto, el Estado peruano tiene su camino absolutamente allanado para llegar a la CIADI y para repetir la historia de Denver Creek en Puno y por lo tanto ganarle al Estado peruano una enorme cantidad de plata. Ya. O sea, es verdad, ya tiene el argumento legal para que si no sale decir que es por culpa del Estado que no cumplió. Exactamente. Entonces, pero políticamente el presidente, porque el presidente... Ya, lo que ocurre pues es que el presidente ha dado muestras cabales de ser absolutamente pragmático. Sí. Y si él logra controlar la situación hasta el 28 de julio, el 28 de julio él insistirá en el discurso del diálogo y concentrará su intervención en discutir qué pasa con el voto de confianza y si se respetó o no se respetó, claro, el espíritu, ¿no?, de lo que presentó. Al presidente le encantan las encuestas. Sí. El presidente debe haber visto la encuesta de Ipsos Apoyo de hace un poco más de un año en Islay, pedida por la empresa, hay que decirlo, que en teoría demostraba que más del 60% de la población estaba de acuerdo, digamos, con la minería. Y debe mirar con preocupación una encuesta reciente de Arequipa que muestra exactamente la inversión de los números. Sí, sí. Más allá de las encuestas, el presidente tiene que estar informado de cuál es la temperatura que hay hoy día en el Valle y cuál es la temperatura que empieza a haber en Arequipa. Ajá. No, y Arequipa no solo se indigna, sino se moviliza. Ya. Y eso es para el presidente, cuyo vínculo, o digamos, cuya legitimidad se basa en la buena relación que vaya sosteniendo con la población de manera directa, sin partidos, sin nada. Eso le va, y ahí va mi pregunta, a generar un problema. Porque mucha gente se puede ver en el espejo Tía María. No solo en torno a otros proyectos, sino en torno a su propia relación con el gobierno. En general con otros temas. Y hay paro amazónico, ¿ah? ¿Eh?
Ya, sí, claro. Hay varias cosas que están pasando. Ahora, démonos cuenta, ¿no es cierto? El tema amazónico y el tema de Tía María son herencias de una manera de actuar del Estado y son herencias que tiene que empezar a pagar Vizcarra. Sí. Que es al que le toca pagarlas, y son herencias de una forma de operar del Estado, las empresas extractivas, de relacionarse con la sociedad, de un marco normativo que tiene problemas diagnosticados y criticados hasta la saciedad. Uh-huh. Es más o menos evidente que por su pragmatismo el presidente tratará de hacer de Tía María y eventualmente del escenario amazónico en un sentido un conga dos, es decir, algo que buscará prolongar y que buscará pasárselo al siguiente. Sí. Tratando de encontrar fórmulas que le permitan una de estas paces con, en fin, turbulencias. Ahora, 19, 20, 21, 2 años. O sea, digamos, yo sé que algo podría improvisar para 2 años mantener o buscar mantener, pero la gente está con el ánimo de que se resuelva pronto. Lo de la selva, por ejemplo, ya el tono de la exigencia es distinto. Yo conozco a varios de los dirigentes y los he entrevistado acá. Ya hoy día la manera como reclaman no es la como reclamaban hace 2 años. Sí. O sea, eso me parece fuera de toda duda en el caso amazónico. Sí. En el caso de Tambo y Arequipa yo tendría alguna duda si es que el gobierno, digamos, encuentra una manera de ponerlo en la refrigeradora. Sí. A ver, a mí me llama muchísimo la atención este plan nacional, esta hoja de ruta, diagnóstico, etcétera, etcétera, presentado por la CONFIEP y esta insistencia en 2 puntos. Sí. ¿No es cierto? Se presenta la propuesta, pie de página muy interesante, una propuesta tan voluminosa y florida en donde se menciona 4 veces la palabra corrupción. Sí. Para que vea claro. Ya. Pero en todo caso, me llama la atención, digo, la insistencia en Tía María y el régimen laboral, el régimen tributario en el régimen agrario. Sí. Una larga lista de cosas, esas 2 son las prioridades. Y simultáneamente la carta de la empresa diciéndole al gobierno, nosotros aceptaríamos como salida el que nos den la licencia y nos comprometemos a no construir hasta resolver el tema de la relación con la población. Película. Involúcrense, por favor. ¿Qué quiero decir con esto? Me da la sensación de que hay un escenario de negociación y ya estamos dispuestos a esperar por Tía María en este punto al que hemos llegado hoy día, pero queremos estas otras cosas de lo que hemos planteado. Esto pasa de acuerdo, de acuerdo. Es decir, una suerte de esquema de negociación. Bueno, digamos, pero me parece que tu lectura es muy acertada, porque efectivamente ellos reducen a 2 su pedido, ¿no? Y la presidenta de la CONFIEP se encarga de decirlo varias veces, sí, ¿no? Sí, sí, varias claro. veces, ¿no? Ya, hay muchas cosas, pero estas 2 son irreductibles. Y dice Tía María, y tú dices, claro, ¿qué tiene que ver Tía María con el tema del régimen agrario y ese sistema de beneficios para las empresas, ampliarlo para otros? Claro, es que ahí está la salida de escape para por todos lados tener esos privilegios que han tenido este sector. Sí. Y entonces, claro, el presidente puede decir, ya yo te doy eso y tú sal conmigo a decir que si bien tienes la licencia, no vas a construir. Punto. Y ahí me liberas a mí una tensión. Esa puede ser la salida. Sí. Digamos, mi sensación en el caso de Tía María es esa. Ajá. Yo diría, los problemas fundamentales para el mandatario del 28 de julio en adelante tienen que ver con la vida diaria de la gente. Ajá. La vida diaria de la gente está ligada a los peajes, la vida diaria de la gente está ligada a los precios de los medicamentos, sí. La vida diaria de seguridad, la gente está ligada ¿no? obviamente a seguridad, etcétera, etcétera. Sí. Y es más o menos claro que la nota de la gestión en todos esos campos está por debajo de la línea de flotación más elemental. Sí, 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 sí. Ya. Esos van a ser sus problemas fundamentales. Ahora, pero ahí tiene, Eduardo, y tú, por supuesto, que miras y lees la política muy cercanamente,
tiene, digamos, un espacio para hacer un montón de cosas y relacionarse mejor con la gente. Por ejemplo, en términos de salud, empezó y le funcionó el tema de los genéricos. Por ejemplo, o sea, cosas de ese tipo que están en el marco de la posibilidad del Ejecutivo de exigirlas. A mí, muy curiosa, pero satisfactoriamente, el otro día que fui a comprar una cosa, me decía, dos señores en dos cajas distintas reclamando por genéricos, cosa que parecería no habían hecho antes, a propósito de lo que se empezó a discutir por esos días que el presidente empezó a hablar sobre ese tema, ¿no? En seguridad ciudadana, imagínate, ha ido por el camino equivocado, ponerse con la foto con Morán para votar o sacar venezolanos como un gran tema de seguridad ciudadana es el peor camino. Pero imagínate todo lo que podría hacer, temas preventivos, o sea, podría hacer un montón de cosas. ¿Y quién podría contradecir esos hechos si son tan cotidianos? Y así podrías, digamos, sumarle varios otros. Pero no sé si el transporte, ya tiene la autoridad del transporte. Imagínate que saquen dos, tres cosas importantes para ordenar el transporte en Lima. Pero el asunto está, yo no sé si tiene la idea, pero sobre todo la gente con quien hacer y manejarse en esa lógica. Me parece que no está bien acompañado. Hoy día, digamos, la encuesta dice que más del 80 cree que debe cambiar ministros. También, sí. ¿No? Ya, digamos, lo que es más o menos obvio es que quienes tenían la expectativa que el gabinete del Solar fuera la superación del gabinete Villanueva, se equivocaron de cabo a rabo. Uh-huh. Más allá de las particularidades de ambos premieres, es más o menos claro que comunicando bastante mejor del Solar que Villanueva, tiene muchísimo menos calle. Sí. Y para el tiempo que se viene, la necesidad de calle es, yo diría, bastante grande. No, es la principal característica que debería tener quien esté en ese cargo ahora. Y fíjate, Villanueva, con una manera distinta de desenvolverse, sobre todo en los medios, hoy día empieza inclusive a aparecer como una opción para presidente del Congreso. ¿No? Sí. O sea, su nombre está sonando como alguien que puede generar ciertos consensos. Claro, necesitas a alguien que pueda articular ese tipo de sectores, ¿no? Que hoy día están moviéndose cada uno por su lado. Ahora, lo que a mí me parece claro es que con el equipo que tiene hoy día el presidente no va a poder responder a lo que tiene al frente. Uh-huh. Volvamos a Tía María o a la Amazonía. Y la Oficina Nacional de Diálogo en la gestión del presidente Vizcarra tiene ya cinco jefes distintos. Sí, pues. Ya, y cada uno de los jefes tiene un equipo relativamente distinto, un discurso relativamente distinto y prioridades diferentes. Sí, sí, sí. Y el viceministro de Gobernanza, que digamos una persona que de Raúl Molina, ¿no es cierto? Sí. Que tiene trayectoria, conoce estos temas, se le nota como solo, como, digamos, ya el propio cargo, ¿no? Viceministro, o sea, digamos, subordinado a algo que no sabe exactamente si va a controlar o no, es una muestra también de que no le están apostando por ahí a una institucionalidad más fuerte, ¿no? Me parece que por ahí está el error. Ahora, tremendo problema, a mí me parece que, pero ¿hacia dónde te lleva tu intuición? A esa lógica de una conversa, un acuerdo con la CONFIEP, y yo te doy la licencia, hago que me preocupo tanto por la población que te logro convencer de que no construyas, y así me das aire para yo seguir haciendo cosas. A cambio, te doy tu régimen agrario extendido. ¿Ese te parece que va a ser? Me da la impresión que esa es la carta que se está jugando, lo que no quiere decir que salga. De acuerdo. Porque la idea fundamental que tengo es que estamos en un escenario de actores muy débiles, empezando por el presidente, pero incluyendo a CONFIEP, sí, claro, cuya preocupación mayor es cómo hago control de daños en esta historia de la corrupción, en sin donde duda. Ya ahora, verdad o mentira, no importa, empiezan a llegar a los estudios de abogados occidentales, blancos y cristianos que empiezan a ser citados. Sí, digamos, sí, sí, sí. En ese escenario de actores débiles hay estos juegos de presión, negociación, etcétera, etcétera, pero el margen de los mismos es muy corto y la incertidumbre es la que predomina. Uh-huh. Un error elemental el lunes en la paralización en Tambo, un enfrentamiento, un muerto y cambió el escenario totalmente. Dramáticamente. Ya, ojalá que no ocurra, nadie sí. puede quererlo. Claro. Pero es obvio que seríamos irresponsables si no nos damos cuenta que el riesgo de que eso ocurra es latente. Está claro. Ahí claramente presente. Ahora, el otro asunto es combinar una salida inmediata al problema
y un planteamiento más comprensivo de política pública. Estoy tomando el ejemplo que pusiste hace un rato de Mina Justa en Ica, que digamos en el desierto no genera pues problemas a nadie. Entonces que el presidente salga con un discurso de a propósito de esto no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Así que vamos a iniciar un proceso de discusión sobre el ordenamiento territorial. Porque así como en algunos lugares la minería no genera problemas, en otras hay tensiones y no vamos a seguir. Entonces se puede abrir una cancha mayor, que va a tener sus detractores también, por supuesto, sin lugar a duda, pero puede ser también un hielo, digamos, en la canilla recién golpeada, ¿no es cierto? Entonces podría también ir por ahí, como hizo con la política y la justicia, y le salió bien. No solo dijo hay que hacer la reforma política. De repente por ahí también. Ahora, pero ¿quién le habla al presidente? Eso tampoco se sabe. ¿Quién lo asesora? ¿No? Es poco predecible, ¿no? A ver, más allá de que eventualmente le falta asesoría fuera del asesor, del lector de encuestas argentino que aparece de cuando en vez, o de la secretaria... De la PCM. Secretaria de la Presidencia de la República. Más allá de esas dos figuras que, en fin, los medios han levantado, lo que yo diría es que al presidente, pero no solo al presidente, a la mayoría de actores, le falta capacidad de interlocución porque no tienen propuestas. ¿No es cierto? Y lo que hay es una fuga permanente, digamos, hacia el futuro, con propuestas parciales que pueden ser importantes, la reforma judicial o la reforma política, pero que incluso en su formulación tienen más huecos que un queso gruyere y uno termina en situaciones tan tristes como la que estamos viendo a propósito de esta comisión que tiene que crear la Junta Nacional de Justicia, que a estas alturas, mal que me pese, da la impresión de estar muerta. Sí. Entonces, es evidente en ese escenario que en esa fuga permanente de actores débiles, las cosas van a durar mientras los malestares de la gente, que siguen fragmentados, no terminen coincidiendo en el tiempo y produciendo estallidos mayores. Una, digamos, que puedan unificarse en una sola agenda y ahí sí le generen un problema. Es decir, van a ser como pequeñas agendas que van a tratar de, como bombero, ir apagando. Exactamente. Sí, pues, pero es la misma historia. O sea, no aprendemos, ¿no? Ese es el gran problema. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido. Siempre interesante desde tu punto de vista. Y creo que hay que discutir. Este es un momento muy complejo y donde hay que actuar con prudencia. Yo creo que no hay que ser irresponsables en alentar salidas que, como ha dicho Eduardo, y coincido plenamente con eso, pueden después ser mucho más dramáticas todavía. Voy a una pausa de eso, un instante, estamos aquí en 9-8. Ya regresamos en No Hay Derecho. Señor juez, la defensa solicita, muy respetuosamente, que se absuelva a mi patrocinado del delito de trata de personas, porque durante la tramitación de este juicio, el representante del Ministerio Público aquí presente no ha encontrado pruebas directas que vinculen a mi patrocinado con el delito en mención. Además, las labores que realizaba en la discoteca eran durante un horario que no corría riesgos y no requerían mucho esfuerzo. Por eso sostengo que mi patrocinado es inocente de todos los cargos. Luego de escuchar sus descargos, vamos a dictar sentencia. En el presente proceso, la víctima es una persona menor de edad, por lo que conforme al Código Penal, los medios utilizados no son relevantes. El acusado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Se demostró que el acusado captó a la víctima ofreciéndole falsas condiciones de trabajo y le explotó laboral y sexualmente. La víctima fue sometida a largas horas de trabajo en condiciones de peligro. La condición de explotación fue también probada, por lo que se configura el delito de trata de personas. Por lo tanto,
se condena al acusado a 15 años de prisión. La condena de tratantes dirige un mensaje de justicia y esperanza a la ciudadanía y a las víctimas. Una correcta sentencia en un caso de trata de personas requiere de operadores de justicia capacitados, que sepan identificar el delito, que sean sensibles ante estas situaciones y que impartan justicia en el marco de las normas y leyes que señala nuestro Código Penal y las normas internacionales. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Hola amigos, soy Alonso Cueto y hoy les quiero hablar sobre la trata de personas. Este es un grave delito que tiene penas muy altas, pero que suele confundirse con otros como la explotación sexual o laboral. Es trata cuando se capta, transporta y se retiene a una persona contra su voluntad para explotarla sexual o laboralmente. Los jueces deben ser capacitados para detectarlo. Es momento de empezar a cambiar esta situación porque el Perú no trata. El Perú tiene que ser un país libre de delitos y de corrupción. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Necesitan recepcionistas para nueva empresa hotelera en la ciudad. Buen salario. Parece una buena oportunidad. Hola, vi el anuncio de trabajo en la web. ¡Ay, qué rápido responden! Mañana puedo presentarme con mis documentos. Buenos días, señor. Vengo por el anuncio de Facebook para el trabajo. ¡Buenos días! Estoy seguro que este trabajo es para ti. ¿Así? Pero antes de ir a la ciudad, estarás un par de meses en un lugar parecido a un hotel. Algo así como un periodo de prueba. ¿Qué? ¿Y cómo es eso? Bueno. Decide ya. Tengo muchas chicas interesadas. Pero si te animas, vamos ahora mismo. ¡Ahí! En la camioneta que está allá. ¿Qué? ¿Tan rápido? ¡Claro! Mira, al principio estarás en el campamento de una minera, un par de meses, y ganarás harto dinero. ¡Ah, ya! Estas oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Ah? Ven, sube de una vez. Los tratantes de personas engañan a sus víctimas con falsas promesas de trabajo, ofreciendo excelentes condiciones. Usualmente sueldos muy altos y poca experiencia. Recuerda, los avisos de empleo fácil podrían ser falsos. Debes estar alerta. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Pero no trata. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lucho Cáceres y esta vez les quiero hablar sobre la trata de personas, un grave problema de nuestro país y del cual conocemos poco. ¿Sabes que en Lima, Tarapoto y Madre de Dios son las regiones de mayor concentración de este delito, representando el 60% de las 4.000 denuncias presentadas en Fiscalía en los últimos 6 años? Esto es algo que tiene que cambiar, porque el Perú no trata.
Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. En sintonía de No Hay Derecho. La hora cultural en No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en nuestra hora cultural. Esta que nos trae tanta satisfacción porque nos abre la posibilidad de compartir con ustedes experiencias diversas de arte y de cultura que para nosotros son fundamentales, son centrales para que las naciones puedan crecer y mejorar. No hay país donde, si no se le apuesta a la educación, mejore. Eso es así y hay varios ejemplos que se pueden poner al respecto. Y vamos a hablar hoy día de algo muy interesante que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver de cómo somos como peruanos o como limeños, que no siempre conocemos siquiera mínimamente la propia cultura que tenemos alrededor y lo que una ciudad tan milenaria nos puede dar. Pero también, de repente, una de las maneras, o lo que ha evitado que tengamos una aproximación o una mirada más cercana a lo que somos, es que no tenemos entradas alternativas para hacerlo de manera creativa, ¿no? Y esta experiencia me parece de lo más interesante porque lo que busca es combinar dos disciplinas muy interesantes. Una que es el teatro, ¿no? Magnífico, como herramienta para comunicar, para acercarse. Y la arqueología, ¿no? O la antropología también, ¿por qué no? Y ha venido a visitarnos Javier Vázquez, que justamente es especialista, es un gestor, tiene una larga trayectoria en estos temas, para contarnos de una experiencia muy interesante que es el taller de teatro y arqueología para niños Imaginar la Historia Isma y Lima. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, encantado de que hayas podido venir y compartir con nosotros esta experiencia que está en su segunda versión. Es la segunda versión, sí. Pero antes de entrar, digamos, al detalle de qué se trata, ¿cómo así, digamos, han podido ustedes buscar armonizar la arqueología con el teatro? No digo que no tengan elementos que puedan efectivamente llevarnos a imaginar de que es posible, pero que lo hayan llevado concretamente a una experiencia. Sí, ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora, porque Sofía Rebata, que es la profesora de parte de artística, ¿no? Que es profesora de teatro, es actriz y docente, claro. Y docente también, sí. ¿No? Y tiene bastante experiencia en la enseñanza del teatro como disciplina, ¿no? Ahora en la universidad y también con niños, sí. ¿No? Porque tiene también varias obras infantiles. Y siempre con ella conversábamos, ¿no? Sobre hacer algo para este público infantil. Ajá. Porque es un público que tiene poca atención por parte de los servicios que hay en museos. Claro, que no hay una oferta pensada. No hay una gran oferta. Que discúlpame, sí. Que es una cosa que me olvidé de decir, porque no solo es la idea interesante porque es sobre arqueología, es sobre teatro, sino para niños, efectivamente. Es un buen dato. Ya, entonces ustedes dijeron, oye, aquí no hay una oferta para niños de esta naturaleza. Claro, tanto Sofía como yo somos gestores culturales, sin duda. Con bastante experiencia, trabajando temas de ciudadanía, ajá, trabajando temas de patrimonio. Sí. Entonces dijimos, hay que hacer algo para los niños, y sobre todo porque tenemos actualmente un problema muy grande con el patrimonio.
En Lima vivimos rodeados de huacas, tenemos 400 huacas. Sí, pues. Pero de las cuales solamente 6 están puestas en valor. Imagínate. Pueden recibir público, tienen un circuito turístico, tienen guías, museos de sitio, donde hacen un gran trabajo los arqueólogos, el Estado, en investigación, conservación. Pero todavía es una oferta muy pequeña, ¿no? Y los demás sitios están en riesgo, porque son lugares que están en abandono, que son botaderos de basura, que son lugares donde se refugian los delincuentes. Entonces tenemos un rico patrimonio, pero que está todavía lejos del alcance de la gran ciudadanía, ¿no? Y lo que significa, digamos, en términos de, más bien lo que debería ser la preocupación de una ciudad tan importante como Lima, una protección y un resguardo, puede llegar a un escenario en algunos casos irreversible, porque si eso se llega a deteriorar a tal punto, es irrecuperable. Es irrecuperable. Veces, ¿no? Eso es lo que pasa con el patrimonio, que una vez que se pierde ya no lo puede recuperar. Sí, ya no se puede. Es algo que no se renueva. Entonces, con Sofía siempre conversábamos de esto, y además como arqueólogo, siempre hay esa preocupación, ¿no?, por cuidar el patrimonio. Ajá. Pero siempre hay bastantes discursos, ¿no? Se habla, se dice la importancia, pero esos discursos finalmente son de poca duración. Entonces había que hacer algo al respecto. Uh-huh. Entonces, lo que faltaba era hacer que la ciudadanía tenga una experiencia con el patrimonio, uh-huh. O sea, que se la pase bien con el patrimonio, sobre todo los niños. Claro. Entonces que ellos tengan una experiencia divertida, recreativa y educativa. Claro, que su primer contacto sea amigable, ¿no es cierto?, que sea interesante, porque eso también te habilita la entrada a que con curiosidad quieran conocer más cosas, porque si su primer evento es traumático, no, nadie les explica bien, no saben, ya no quieren ir, ¿no? Claro, eso exactamente es lo que pasa, pues, ¿no? Sí. Siempre que vamos al museo, que vamos a un sitio arqueológico, vamos por obligación, sí, ¿no?, como parte de un curso del colegio o de la universidad, ¿no? Pero hay que entender que esta relación con el patrimonio no tiene que ser obligada, ¿no?, porque muchas veces nosotros tenemos un tiempo libre y queremos ir con la familia a conocer. Sí. Entonces lo que pasa es que a veces nos someten a unos guiados muy largos y terminamos en un aburrimiento total y la información que nos dan no nos queda. Es verdad. Entonces había que darle, sobre todo a los niños, una experiencia con este patrimonio. Y qué mejor a través del teatro, que tiene herramientas para poder divertirse, poder expresarse, sobre todo con un tema importante que para nosotros era vital y era el crear conciencia sobre la importancia y el valor del patrimonio. Ajá. ¿Y cómo es que, ya estoy pensando en la actividad concreta, es decir, en el hecho práctico, cómo se plasma la idea? Cuéntanos un poquito, porque después quisiera que repasemos lo que fue la primera versión que han hecho y la que están procurando sacar adelante ahora. ¿Cómo se aproxima lo uno con el otro ya de cara concreta a la propuesta que ustedes tienen? Sí, lo que nosotros hemos diseñado en el taller es en dos partes, ¿no? Una parte del tema de conocer el patrimonio y otra parte de realizar actividades a partir del teatro, ¿no?, con la práctica del teatro, haciendo ejercicios de expresividad, de conocimiento corporal, y utilizar esta información que tiene el patrimonio para que los niños puedan desarrollar finalmente un producto que sería una obra teatral pequeña, ¿ya?, con los temas que ellos consideren importantes en este conocimiento vasto que vamos a hacer del patrimonio. Qué bestial, entonces es como al final, claro, hacer una obra de teatro en base a todo lo que han recorrido y a las técnicas que han ido aprendiendo. Claro. Por eso es que nosotros los llevamos a distintos sitios arqueológicos. Sí, porque esto hay que decirlo, porque además dura 10 semanas, sí. Es todos los sábados y va desde las 10 a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, ¿no es cierto? Es decir, tienen que participar de todo eso. Ya, y entonces hacen un recorrido. Ustedes han identificado de todo aquello que está habilitado para ir a recorrer y conocer, han escogido algunos lugares. Cuéntanos sí, un poquito. Huaca. Sí, en esta oportunidad vamos a recorrer la Huaca Palomino, que está en el Cercado de Lima, claro, el Complejo Maranga, que está dentro del Parque de las Leyendas, sí, y la zona arqueológica de Pachacamac. Ya. ¿No? Entonces vamos a recorrer esos sitios con la compañía de la asesoría de Sofía y mía para poder darle una información a los niños que sea la que ellos puedan utilizar para realizar posteriormente la obra de teatro, ¿no? Ya, y entonces, ya me estoy ubicando en las actividades. Uno se inscribe, vamos a dar todos los datos, claro, y empieza. ¿En qué consta, digamos, de qué se hacen las sesiones? Por ejemplo, un sábado normal, ¿cuál es la rutina cuáles son las actividades que desarrollan los chicos y chicas? Sí, ellos empiezan a acercarse al teatro, ¿ya?, haciendo dinámicas,
de expresión corporal, de expresión creativa, juegos, y a través de ello ellos van conociendo, teniendo una relación con su propio conocimiento interno cómo ellos pueden expresar mejor, ¿no? Cualquier sentimiento, cualquier emoción, y a la par vamos conociendo también el patrimonio, ¿no? Con estas visitas a los sitios arqueológicos. Y ahí el desarrollo, digamos, de ese reconocimiento del cuerpo, esas actividades teatrales o de herramientas, ¿se hace en un lugar específico o se hace ya en las visitas mismas o se combinan las actividades? ¿Cómo se hace? No, el cronograma está pensado para una parte de clases, de teatro. De acuerdo. ¿No? Y después las visitas al campo. Ah, ya, qué interesante. Entonces, cuando ya van a las visitas, van, digamos, avivando esa sensibilidad para hacer cosas con herramientas del teatro y las aplican a las visitas y todo esto. Sí, van ellos, en cada visita ellos van preguntando, van acercándose a ciertos temas, ¿no? Como pasó la vez anterior, ¿no? En la edición anterior, ¿no? Sí, ¿cómo fue? Que ellos les llamó mucho la atención el tema de un personaje de la cultura Lima que era el dios tiburón. Ajá. ¿No? Que era un personaje de la cultura Lima al que en Huacapudiana se hacían sacrificios. Ajá, sí. Entonces el tema de los sacrificios y el tema de los dioses, en este caso el dios tiburón, le llamó mucho la atención. Y es por eso que hicieron su obra en relación a este personaje, ¿no? Al dios tiburón y los sacrificios humanos. Ya, de acuerdo. Y esa fue la presentación que hicieron al final. Y son temas sensibles, ¿no? Por el tema de sacrificios humanos, que ha pasado en el Perú prehispánico. Sí, sí, sí. Y que en este caso también era sacrificio de niños. Entonces, que son temas de repente sensibles, o el tema de la religiosidad, que es un tema complicado, difícil de explicar a los niños, pero que a través de este acercamiento... Esta técnica teatral, ¿no? Del conocimiento... Del cuerpo, de la expresividad, de la creatividad y también relacionándolo con lo que es el patrimonio, ellos han podido entender esta complejidad cultural. Claro, eso por ejemplo demuestra claramente de que esta combinación, esta técnica de desarrollo es eficiente, porque digamos poder procesar o acercarse a digamos eventos complejos, ¿no es cierto? A veces con difícil explicación, ¿no? Y que al final generen el interés, no solo por conocer más, sino por llevar a escena este tipo de hecho, me parece que es un logro muy interesante. Y entonces, ahora sí, cuéntanos, Javier, por favor, eso es una cosa que es bien importante aquí que queremos, ¿cómo hacen los papás, las mamás que quisieran que sus hijos puedan participar de esto? ¿Cómo es que tienen que comunicarse, no solo con ustedes, sino qué cosa es lo que tienen que tener para poder participar? ¿Qué requisitos se tienen que cumplir para pasar eso? Por ejemplo, las edades, claro, ¿no es cierto? ¿De qué edades a qué edades son? Es importante, sí. Este taller es para niños de 7 a 11 años. ¿Ya? Hasta 12 años pueden participar, ¿no? Ya. Porque siempre hay ese interés, siempre los padres nos preguntan, ¿no? Pero mi hijo tiene un año más o tiene un año menos, entonces no hay problema. Pueden también participar, claro, porque estamos preparados. Claro, pero en ese margen. Pero en ese margen. Claro, no puede ser un niño de 5 años. Claro, es muy pequeñito. O un chico de 16, ¿no? Que ya escapan al rango. Claro. Ya, perfecto. Ese es el primer requisito que hay que cumplir. Sí, con unos años de diferencia no hay ningún problema, ¿no? Y ese sería el requisito. La información está en Facebook. Hemos creado un evento en dos páginas que tenemos. Una es Sofía Rebata, artista escénica, que es la profesora con la que estamos haciendo el curso. Y gestionando el patrimonio, que es otra página que tenemos. Ahí tenemos los eventos, ahí nos pueden mandar inbox, ahí también están los teléfonos, los correos, y hay una ficha de inscripción. Ya, de acuerdo. Entonces, pero muy mira, sencillo. Ahí nos han puesto nuestros colegas aquí la ficha, ¿no es cierto? Que es muy bonito, además, teatro y arqueología para niños, imaginar la historia, Ichmay Lima, ¿no? En este taller único aprenderás sobre nuestra historia jugando al teatro. Y claro, ese dibujo refleja lo que hacen efectivamente, ¿no es cierto? Que es el producto de lo que han hecho en la primera versión. Hicieron el año pasado, ¿no? Este año, en verano. Este año, en verano de este año. Enero, febrero de este año. Ya. ¿Y qué cosa? Porque eso es lo que quería también, Javier, preguntarte. ¿Cuál es el número óptimo de personas que pueden participar? Porque para poder hacer una cosa con las características que ustedes tienen, no puede ser muy grande tampoco, ¿no? Sí, pues. Por eso es que es limitado y tienen que inscribirse pronto porque hay una bajante limitada. Sí, exactamente. Sí, nosotros estamos pensando en un grupo de 20 chicos. De 20, claro, que es razonable 20, para uno, poder... Dos más, de repente sí, también, ¿no? Ya. El asunto es que
Las vacantes son limitadas porque se trata de atender de la mejor manera al grupo que nosotros tenemos, ¿no? Para que el taller se realice de la mejor forma, ¿no? Además son 10 semanas que trabajan. Son 10 semanas de trabajo. Y la inversión que hay que hacer a mí me parece que es razonable, porque además incluye, ¿no?, movilidad, entradas a los sitios arqueológicos, materiales para la muestra final. Es decir, los chicos solo tienen que ir ellos provisto de su creatividad, ¿no? Claro, nada más. Sí, es un taller que está todo incluido. O sea, los padres no se tienen que preocupar por nada más que inscribir a los chicos y llevarlos a las clases, ¿no? Porque ya nosotros nos encargamos con Sofía de estar con ellos, darles toda la información y prepararlos, ¿no?, para el taller. ¿Cuándo arranca? ¿Hasta cuándo hay posibilidades de inscribirse? Sí, nosotros lo hemos lanzado hace poco. Ya. Y el taller es del 24 de agosto. Ajá. Todos los sábados de septiembre y octubre. Ya. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, claro, como las vacantes son limitadas, lo que le pedíamos al público es que vayan en el link que tenemos en el evento, vayan llenando la ficha y de ahí a nosotros nos comunicamos con ellos para que puedan participar. Para afinar los detalles y ver todas estas cosas. Oye, Javier, muchísimas gracias por haber venido a contarnos una experiencia tan interesante. Felicitaciones por el trabajo. No tengo duda que va a tener éxito, porque creo que es una excelente manera de, desde chicos, aproximarse a nuestra cultura. Además, es una cultura tan interminable, ¿no? O sea, digamos, tan rica y tan, diría yo, poco explorada, ¿no? Uh-huh. Yo diría tan, hasta por momentos, no vista en su dimensión, ¿no? Claro, por eso que es importante este tipo de actividades, sobre todo con los niños, porque es una manera de conocer el patrimonio de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. De crear conciencia sobre su importancia, sobre su valoración a través de este tipo de actividades. Y además que estamos muy contentos también, porque esto es una primicia, ¿no? Le hemos traído al programa, ajá, que hemos sido seleccionados para ser ponentes, para compartir esta experiencia en Argentina. Sí. Ah, me contaba Carlito Yancur hace un rato, efectivamente. Cuéntanos un poquito eso, a propósito de esta experiencia. A propósito de esta experiencia, sí. Cuéntanos En Argentina, en la ciudad de Tucumán, va a haber un encuentro de educación y museos. ¿Ya? El 16 y 17 de agosto. Entonces, conversando con Sofía, dijimos, ¿por qué no llevar esta experiencia a otros países? ¿No? Porque es algo importante. Entonces, postulamos y hace poco nos han respondido aceptando la ponencia, ¿no? Que les parece que es muy interesante y que sería muy útil compartirlo a nivel Latinoamérica. Mira, qué bien, es una buena noticia. Ahí nos han puesto, ¿no? Jornada de Educación en Museos Tucumán, acciones educativas sobre la mesa. Mesa, panel, conferencia, talleres, comunicaciones, pósters, el 16 y 17 de agosto de este año, Cultura de Tucumán. Ese es, digamos, el recinto o quienes convocan a este tipo, a esta importante reunión, ¿no? Porque aquí se juntan experiencias de distintos lugares. Entonces vamos a poder llevar la experiencia peruana a este evento y sería lo mejor que se pueda replicar en otros países, ¿no? Claro. Experiencia muy buena. No, muy interesante, muy interesante. Y entonces una vez que se regresan ya de este interesante reunión o encuentro, arrancan con el taller, ¿no? Porque esto es el 16 y 17, me parece, y el 24 ya arranca. El 24 de agosto. Hay que inscribirse entonces, hay que buscarlos en redes. En Facebook, Estamos Sofía Rebata. Como Sofía Rebata, artista escénica o gestión del patrimonio, y tenemos un evento que se llama Imaginar la Historia, ¿no? El taller, y ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes, pueden mandar un correo, y también está la ficha de inscripción, ¿no? De acuerdo. Y ahí van llenando, y después se comunican con... Y nosotros nos comunicamos con ellos. Muy buena y recomendable actividad o un conjunto de actividades. Es un taller de 10 semanas, vale la pena. Es bueno saber no solo quiénes somos, sino de dónde venimos. De dónde venimos. ¿No es cierto? Cómo vivían en otras épocas, qué hacían, ¿no? Y eso también nos puede ayudar a ser mejores personas, porque hay que empezar a buscar relacionarnos de mejor manera. Javier Vázquez, arqueólogo, estamos nosotros. Javier, muchísimas gracias. Y felicitaciones, gracias. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, vuelvo un ratito. Ya regresamos en No Hay Derecho. No hay derecho.
Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. ¡Mira! ¡Mira ese anuncio! Se necesitan meseras para trabajar en un restaurante. ¡Y dice que pagan bien! ¿Llamamos? ¡Sí, sí, sí! ¡De una, amiga! ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Sí, llamaba por el anuncio de trabajo. ¡Uy! Justo habíamos cerrado. Pero puedo hacer una excepción por ti. Pero tendrías que venir hoy mismo. Te espero a las 6 en la plaza. No falles, ¿ah? ¡Ah, su! Somos bastantes. Ya, rápido, chicas. Suban, 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 que nos vamos. ¿Y a dónde nos llevarán? Esta es una forma frecuente de captación. Las chicas son engañadas con falsos anuncios de trabajo que prometen sueldos altos y son trasladadas rápidamente a otro lugar con la amenaza de perder la oportunidad. Recuerda, los avisos de empleo fácil podrían ser falsos. Debes estar alerta. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Pero no trata. Necesitan recepcionistas para nueva empresa hotelera en la ciudad. Buen salario. Parece una buena oportunidad. Hola, vi el anuncio de trabajo en la web. ¡Ay, qué rápido responden! Mañana puedo presentarme con mis documentos. Buenos días, señor. Vengo por el anuncio de Facebook para el trabajo. ¡Buenos días! Estoy seguro que este trabajo es para ti. ¿Así? Pero antes de ir a la ciudad, estarás un par de meses en un lugar parecido a un hotel. Algo así como un periodo de prueba. ¿Qué? ¿Y cómo es eso? Bueno. Decide ya. Tengo muchas chicas interesadas. Pero si te animas, vamos ahora mismo. ¡Ahí! En la camioneta que está allá. ¿Qué? ¿Tan rápido? ¡Claro! Mira, al principio estarás en el campamento de una minera. Un par de meses. Y ganarás harto dinero. ¡Ah, ya! Estas oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Ah? ¡Ven, ven! ¡Sube de una vez! Los tratantes de personas engañan a sus víctimas con falsas promesas de trabajo, ofreciendo excelentes condiciones. Usualmente sueldos muy altos y poca experiencia. Recuerda, los avisos de empleo fácil podrían ser falsos. Debes estar alerta. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Pero no trata. Hola chicos, ¿cómo estás? Soy Nicolasa y queremos hablar sobre la trata de personas. La finalidad del tratante es la explotación de la víctima. Y aunque este propósito no se llegue a cumplir, igual se debe detener al tratante. Hay casos en que la policía logra intervenir a tiempo para evitar que la persona captada sea explotada. En este caso, así el tratante no haya concretado su fin, basta con que haya realizado la captación y el traslado y que se pueda comprobar la finalidad de la explotación para que se configure en el delito de trata. Esto es algo que la policía y el Poder Judicial deben tener en cuenta
a la hora de impartir justicia. Los tratantes son una vergüenza para la sociedad y deben ser sancionados como la ley establece, porque el Perú no trata. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Siga en sintonía de No Hay Derecho. No hay derecho. Estamos en nuestra sección cultural. Acabamos de conversar sobre una experiencia muy interesante que yo pido puedan revisar y ojalá sus hijos e hijas puedan participar, donde de manera inteligente han juntado la arqueología con el teatro para conocer Lima. Lima es una ciudad milenaria que es interminable en términos de lo que uno puede conocer y vale la pena que desde muy temprano los chicos y las chicas nos podamos aproximar a eso que somos como peruanos también. Entonces ahí estaban todos los datos para que ustedes puedan, por supuesto, participar de esta experiencia interesante. Y ahora vamos a hablar del país, de lo que somos, de la construcción de esa identidad, pero con elementos nuevos que nos permiten, creo, de manera más esperanzadora, ver que podemos ser mejores. Y esta mañana me dio a visitarme José Carlos García y Carlos Granda, que son los directores de una película, Identidad, que yo sí recomiendo que tienen que ir a ver de todas maneras. Va a estar en estreno el 25 de julio, ya está en todos los cines. De acuerdo. Y lo que hay que hacer es ir ese día y los primeros días, porque eso va a hacer que la película esté más tiempo en los cines, que creo yo valdría la pena. Y ahora en la conversación ustedes van a coincidir seguramente conmigo. José Carlos, Carlos, qué gusto por tenerlos aquí en el programa. Muchas gracias por... Gracias por venir. Yo quisiera comenzar hablando sobre lo que han pasado los últimos 36 años en nuestro país, que han pasado un montón de cosas. Pero una de las cosas que probablemente lo que más rápido nos ha en los últimos tiempos unido y vinculado es que un equipo de chicos y gente nos llevó al Mundial, ¿no es cierto? Entonces había varias maneras de interpretar lo que ese proceso ha significado. Uno podría ser estrictamente futbolero, ¿no? Hoy hay una nueva generación que juega mejor y logra ganar. Pero ustedes, y eso me parece que es un asunto que hay que resaltar, han dicho eso nos tiene que estar diciendo otras cosas sobre cómo somos los peruanos. Y entonces ahí me da la impresión que nace la idea de identidad. Pero cuéntenos un poquito. Tal cual lo que has comentado, Glatzer, comienza a partir de ver el hecho de haber clasificado al Mundial, pero sobre todo ver cómo reaccionó la gente. Ajá. ¿No? Ver la euforia y el nacionalismo, el patriotismo que había exacerbado y que se veía venir en la época del Mundial. Eso nos llevó a la reflexión de... Oye, ¿esto solamente es por el equipo de fútbol o hay más motivos detrás? Ajá. Que están haciendo que la gente disfrute tanto esto, que le resuene tanto esto como asociado a su identidad? Uh-huh. ¿No? Porque empezaron a haber más camisetas de la selección, más motivos hasta de algo tan sencillo como vestirse, que tenían que ver con la identidad nacional. Entonces... más allá de un montón de otros signos. Sí. Entonces dijimos, esto tiene que ver con más cosas. Esto, como bien has dicho, nos está diciendo algo de nosotros mismos. Claro. Y ahí fue que dijimos, esta película se va a llamar Identidad y vamos a buscar, vamos a investigar, pero vamos a poner el dedo en cosas que tienen que ver con nosotros. Ajá. ¿No? Todos los temas que estábamos comentando hace un ratito, corrupción, discriminación, racismo, etcétera, muchas de las taras de las cuales sufrimos desde hace mucho tiempo como país, ¿qué tienen que ver con el fútbol? ¿No? ¿Cuál es la intersección entre todo esto? Pero nosotros, a la vez, creo que logran un equilibrio muy interesante,
porque lo que yo he visto, que no ha sido todo, por supuesto, ha sido una parte y la verdad me ha llamado la atención muy positivamente, es que lo hacen con naturalidad y empiezan a plantear como que la construcción de la identidad. Es decir, esto no está acabado, la estamos construyendo, ¿no es cierto? Carlos, ¿cuál es tu reflexión inicial sobre esto que los motivó a ir un poquito más allá de ese primer mensaje que nos daba esta selección de nuestra ida al Mundial después de 36 años? No, lo que pasa es que el documental es un formato que te permite tomarte el tiempo para analizar las cosas y explorarlas, ¿no? Y la coyuntura fue un factor imposible de eludir, digamos, para contar la historia de la manera en que se ha contado. Sí. O sea, en realidad nosotros estábamos muy interesados en el fenómeno del Mundial y cómo eso nos había afectado como sociedad. Y lo que decía José Carlos, ¿no? Esto no es gratuito, este grito tan eufórico no es solo por los 36 años de no ir a un Mundial, hay algo más detrás. Sí. Y en el mismo tiempo, en el mismo momento, teníamos estos problemas de corrupción con los audios de los jueces. Sí. El feminicidio había crecido un montón y estaba en todos los canales, en todas las noticias. Estábamos viviendo momentos álgidos en el país y el documental te dice, no puedes contar la historia del 2018 del Perú solamente desde el punto de vista del fútbol. Además, digamos, tienes que vincular y dar cuenta de esa paradoja, porque somos las dos cosas al mismo tiempo. Porque somos eso, y esa es la identidad. La identidad del peruano es lo bueno y lo malo que tiene. La película trata de hablar de eso, de abracemos lo bueno, pero no neguemos ni reneguemos de lo malo, miremoslo. Y quizás así, ya eso depende de cada uno de nosotros, cómo tome la película al final y cómo tome el mensaje al final, podemos cambiar un poco hacia mejor, ¿no? O sea, lo paja del equipo de la selección para mí es que, y es la pregunta que siempre me hizo José Carlos, ¿por qué ahora sí y antes no? Y es que ellos hicieron algo diferente. Todas las elecciones antes hicieron el mismo proceso. Y esta selección dijo, es de locos hacer lo mismo para buscar un resultado diferente. Claro. Y realmente hicieron algo diferente. Y eso diferente fue un pensamiento colectivo. Sí. Un pensamiento más de hermandad entre todos y buscar juntos la victoria, pero a través de un proceso real. Y eso aparece mucho, digamos, no porque ustedes lo hagan explícito, y esa es otra cosa interesante de la película o el documental que ustedes hacen, ¿no? No es que tiene el tono de moraleja, no es que, digamos, al final el mensaje es este, no, tú lo vas construyendo en torno a las historias que vas viendo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Tú has mencionado, Carlos, el tema de los audios del año pasado, además nos tocó a nosotros, señores reporteros, difundirlo, y Gustavo Gorriti aparece también en la película. Que sea Cachín o Machín, ¿no es cierto?, Carlos Alcántara, el que cite eso, da cuenta de que efectivamente era un asunto que es parte de un problema y una tara en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Por supuesto, así como los jugadores hablan también de la discriminación contra la mujer, sí, y como del racismo. O sea, solemos encasillar a los personajes de la sociedad civil en tú eres actor, tú hablas de teatro, sí, tú eres futbolista, tú hablas de fútbol y esto. Lo que hemos hecho es pensar al revés, ¿no? Les hemos preguntado sobre otras cosas a los personajes y sí, pues que tenemos un pool de entrevistados que ha dado todo en las entrevistas. No, pero además creo que han sido muy bien elegidos porque cada uno describe un proceso, digamos, sin representar nada, porque algunos son más representativos que otros, claro, pero sí dan o hablan desde un espacio, ¿no es cierto? Correcto. Que duda cabe, como dice el propio Gastón, ¿no es cierto?, en lo que ya se ha difundido, que si somos capaces de, en un solo plato, combinar varias cosas, que sea armónico y le guste a la gente, ¿por qué como sociedad no somos capaces de hacer lo mismo para ser mejores? Exacto. Entonces, claro, vas hablando. Y lo otro que me parece, y que me gustaría puedan desarrollar un poquito más para beneficio de nuestros televidentes, esta también es una historia de resiliencia, ¿no es cierto?, de estos jugadores, claro, que de verdad su historia es increíble. O sea, el éxito que han ganado ahora, no solo por la selección, sino en términos personales, en sus clubes y en sus, sí, vidas, es impresionante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención alguno de ellos. La de Advíncula, la de Ruiz Díaz, por ejemplo, es una historia. No sé si pueden compartir, claro, de repente alguna de ellas y el sentido que tiene que ellos cuenten esas historias también. Ah, todos me están esperando. A mí el tema de las historias, por ejemplo, es
Toda la película para mí es un reflejo entre sociedad, fútbol, sociedad, diversas otras aristas de la sociedad. Entonces, las historias de estos jugadores, ninguna es tratada a profundidad porque todas son de alguna forma lo mismo y todas reflejan un poco la historia de crecer y desarrollarte en el Perú de los últimos 40, 50 años más o menos y quizás un poco antes. Entonces, esa conexión que se hace, y por eso lo dice también Pulgar Vidal en un momento, esta selección es un poco como la selección de emprendedores, ¿no? Como que se refleja con la gente trabajadora peruana de siempre. Claro. Entonces, esa historia de resiliencia es la historia de todos nosotros. Sí, y creo que por eso es que te ha resonado tanto, porque no es... Por eso es que es muy empático lo que... ¿no? O sea, por eso genera vínculo. No es algo que... O sea, en el particular les pasó a ellos porque son talentosos a manera de fútbol, pero fuera del talento la situación es muy similar para todos. Sí. Y esa resiliencia es lo que hace que el Perú, después de todo lo que hemos sufrido en los últimos 36 años, 40 años, ahora estemos diciendo estamos en una mejor económica que ya nos hace pensar, ya no como en una guerra, como dice Patricia del Río, que al principio estás pensando cómo hago para sobrevivir. Sí. Ya estamos, ya tenemos cubierto ese lado. Ya hay menos pobreza, hay... una mejora económica, ya podemos pensar entonces ahora en dignidad también. Exacto. Y salen estos temas de corrupción, de racismo, de violencia, que podemos nosotros ahora detenernos y mirar y decir, ok, voy a ir en contra de eso. Claro, eso es como que tenemos, mi viejito que en paz descanse decía, si no hay materia prima no hay cómo, pero si hay, hay que hacerlo, claro, ¿no es cierto? Exacto. Y acá tú ves y dices, vamos bien en esto. Y entonces vengo y cito ahí a Gustavo Gorriti, que aparece ahí también y dice, pero es, mira lo que está pasando. Esto, a la selección, todo esto, pero a la vez, en los últimos tiempos, de todos los presidentes que había, o sea, lo pañado, todos van a terminar presos, o por lo menos enjuiciados. Entonces, ahí hay algo que nos está diciendo eso y que la gente hoy día lo entiende mejor, ¿no? Es impresionante porque, en realidad, lo que dices, si yo fuera extranjero, por ejemplo, vería al Perú y claro que están hablando de nosotros a propósito del Mundial y a propósito de la Copa América. Sí. Empecemos por ahí, por el fútbol. Si yo viera, si yo como extranjero viera lo que está pasando con Perú o como latinoamericano, imagínate, y a la vez estás enterado de la situación política que vive el Perú en la actualidad con esto de los presidentes, por ejemplo, dirías, aguanta, algo está pasando porque ahora... de pronto el equipo peruano da este ejemplo a los peruanos de resiliencia, de que se puede hacer las cosas, y esta gente viaja en una movilización enorme de 70.000 peruanos a un país tan lejano como Rusia a ser la mejor hinchada del mundo. Entonces, definitivamente hay aguas removidas en términos sociales, ¿no? O sea, están pasando cosas. Y realmente, claro, como dice Carlos, o sea, hay y surgen nuevos referentes, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cuántos Orejita Flores hay en el Perú? Así no jueguen fútbol, Orejita Flores en otros ámbitos de la vida, ¿no? ¿Cuántos Advíncula? ¿Cuánto? Yo quería contar un poquito la historia de Ruiz Díaz que aparece ahí, por lo menos en el extracto que he podido ver, un chico que vivía en Villa El Salvador en una invasión. Y decía que cada vez que se metían a invadir un lado, venían y los botaban. Y en un momento llegó que lo único que no se movía de donde él estaba eran como dos pedazos de pared que habían quedado de una casa que habían destruido. Y ahí tenía un amigo que era grandote y que lo ponía a tapar y él pateaba ahí sus primeros penales. Y lo dice quebrándose, ¿no? Sí. Porque él siente que es historia. Porque recuerda de dónde viene. Sí. Y lo bonito de Raúl Ruiz Díaz al contarnos eso... y cómo lo estamos presentando en la película, es que él abraza ese recuerdo. Sí. No se avergüenza. No, lo reivindica. Está orgulloso, lo por reivindica. Supuesto. Y eso es... Advíncula que reivindica a su madre. Todos, totalmente. Pero Advíncula lo dice. No, sin mi madre esto no era posible. Exacto. Y es también la reivindicación a la mujer. No, a mí me parece que aquí no, hoy día disfrutando de comodidades que nunca tenía antes. Exacto. Y asumiéndolo así, o sea, he luchado por esto y me ha costado. Sabiendo, ¿no? ¿No? Entonces, eso me parece que es Por eso, antes de ver yo esto y antes de hablar, había visto que a propósito del el partido con Brasil ser subcampeones de la Copa América, José Mario Tum publicó en su Twitter una línea que decía, que tiene que ver con eso también, que decía que antes comía alita, hoy merece comer pechuga, ¿no? O sea, en el sentido de que quien estuvo en los momentos difíciles contigo, hoy día tiene
Exacto. También que, y todos ellos son así, ¿no? Eso me pareció a mí de lo más bacán, ¿no? Es que son muchachos, al final, sí, son sí. jóvenes y lo que descubrimos también era que ellos tenían otra mentalidad muy distinta a la de, por ejemplo, el 90% de la prensa deportiva que siempre anda pensando que vamos a perder, por sí, ejemplo. Sí. Ellos no, ellos, la mitad del equipo ha jugado su primera clasificación al Mundial y han clasificado. Sí. Ellos no están pensando en que van a pasar otros 36 años. Sí. Ellos están pensando en el próximo Mundial y en la próxima Copa América. Entonces, es tomar eso como ejemplo para ver, oye, lo tenemos ahí al frente, es algo tan popular, como tú decías, sí, sí. el fútbol. Algo tenemos que aprender de todo esto, ¿no? Sí. Claro. Es difícil para una sociedad desaprender que hemos, que siempre estás esperando perder y ya, todo bien. O sea, de verdad. Y es... Está bueno hablar de desaprender eso. Es más difícil que aprender. Sí, claro. Y está bueno realmente hablarlo. Por eso me parece increíble lo que hace Rui Díaz, hablar sobre su pasado y abrazarlo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros mismos, creo yo. Abrazar que sí, fuimos un grupo de personas que pensábamos que siempre íbamos a perder. Ahora hay situaciones que nos dicen, no necesariamente vamos a perder. Más bien confía en un proceso que te va a llevar entre... caídas y derrotas y paradas y victorias te va a llevar a superarte. Entonces, sí. es difícil desaprender eso, pero es necesario si queremos ser una mejor sociedad. No, y los chicos, por ejemplo, cuando declaran después de partidos inclusive adversos, hacen siempre referencia a eso, ¿no? A que hay gente que no cree en nosotros, pero nosotros sabemos en lo que estamos metidos. Después de ese 5-0 de Brasil, claro. ya la gente dijo, ya estamos fuera, pues, ya, o sea, ¿qué vas a hacer? Y mira dónde han llegado. Nos o sea, han vuelto a sorprender, porque nosotros volvimos a un grupo de personas que sí se compraron todo el rollo después del Mundial y durante las eliminatorias y han seguido alentando a pesar de ese 5-0. Sí. Y un montón que se decían, ya, ahora estamos con la hinchada hasta el final con la selección. Después de 5-0 fue como, uff, Galese. No, olvídate. Pero además tú ves cómo ellos reafirman o se reafirman en el partido, en los partidos que hacen, ¿no? Voy a poner un ejemplo, Paulo Guerrero, ¿no? Que también es ya un jugador ya muy consolidado. Ese penal que pasó en el Maracaná, o sea, ahí estamos aquí con Fernando Ceballos de La Tarumba conversando, ¿no? Ah. A propósito de Volver, que recomiendo vayan a ver en el circo. Y él mencionó la experiencia de los Reyes Rojos, del colegio donde estudió Paolo Guerrero, ¿no? Con Constantino Carvalho, gran amigo que lamentablemente murió temprano. Y claro, para patear ese penal con esa categoría, o sea, tienes que haber en tu vida haberte reafirmado, o sea, ¿no? Para tener esa confianza. Y para habernos levantado después de ese 5-0, que era lo que decías, ¿no? Mucha gente en las redes sociales lo destruyó a Galese, por ejemplo. Sí. Y Galese nos dijo en una también entrevista... También aparece en la película. Por supuesto. Y nos dijo en una entrevista... no sé, en un momento hablábamos porque nos hemos sentado 2 horas con cada persona. Y eso hay que decirlo, pero acá, y también han viajado a los países donde están, se han hecho un despliegue bien importante. Exactamente, ¿sí? Estábamos en México, en Veracruz, y nos dice, no sé por qué hablábamos de los haters de internet, yeah. ¿no? Y él dice, así, los mismos que normalmente te bulean en internet son los que después están con su camiseta para que lo firmes. Sí. Y hay que firmársela y hay que claro. tratarlos igual que a todos, a pesar de la mala onda, sí. y se ríe, ¿no? Claro. Entonces, esa actitud es muy distinta al que, por ejemplo, acusan en internet, ¿no? Sí. Y pararte, y lo que has dicho de Guerrero, pararte así en el Maracaná, patear un penal así, o sea, es mucho más... difícil hacer lo que han hecho los chicos, sí. que opinar desde fuera. No, sin ¿no? duda. Entonces, al final, hay que tomar el o ejemplo. O sea, tú sabes, para seguir en el lenguaje más futbolero, o sea, todos somos de Tespes, de padre, exacto. ¿no? O sea, todo, acá, yo también, así que... Sí, no, pero no hubieras hecho eso, no hubieras jugado así. No, pues, claro. A ver, párate en la cancha. Sí, sí, sí. Lo mismo no. con Cueva. Sí. ¿No? A ver, párate en la cancha y patea ese petal. Ahora, Cuevita también es... una expresión de este momento, ¿no? Totalmente. Un chico que hoy ya está más maduro, pero no deja de ser ese chiquillo juguete. O sea, digamos, no pierde su humildad, su... Yo personalmente, sí, yo creo que si no fuera así, sí. no jugaría así. Sí, pues. Él es el diferente, él es el distinto. Dice que es cuando crack. Llegó a la selección, a Lima, después de su campeonato, ajá. estaba en el aeropuerto y se sale corriendo y se trepa la, la valla esa y se mete al hotel corriendo, claro. ¿no? O sea, es ahora, ¿y cuánto de eso tiene que ver de cara a la selección, por ejemplo, alguien como Gareca, ¿no? Que termina siendo el que logra también encauzar un poco ese proceso, ha sido fundamental,
¿Y cuánto necesitamos como país? No digo Gareca como figura, como caracterizando un personaje, pero diciendo como sociedad, más planificación, más orden, más objetivos comunes. Yo respondo a la mitad de la pregunta. O sea, yo creo que Gareca, para la selección, o sea, tiene el rol que tú has dicho. Y justamente la película se pregunta si como sociedad necesitamos un Gareca. Sí, pues, sí. ¿No? Porque digamos que hemos estado marcados por los caudillismos desde siempre. Sí. Entonces, creo que hemos... O sea, digamos, si hay alguna hipótesis en identidad en la película, también es, oye, de repente quizás ya no necesitemos a nadie. Ajá. Quizás nosotros podemos. Sí. Que es el mensaje. No, que por eso yo digo, cuando pregunto, lo de Gareca no pensando en la persona que nos resuelve el problema, ajá, sino si nosotros somos capaces de ordenar las cosas de tal forma de que funcionen sin esa necesidad. Uh-huh. Y eso es efectivamente lo que nos falta. Porque si tú ves en la selección, es disciplina, es orden, es objetivo claro, es todo eso. Pero es que no nos falta, como si nos faltara algo que hay que comprar y poner, es en realidad... de nuevo, usando el equipo como ejemplo de reflejo de sociedad, ellos necesitaron a Gareca para que les dé el camino, pero necesitaron creerse ellos mismos y comprometerse ellos mismos con esa idea y avanzar. Y eso es lo que nos falta a nosotros y que yo veo y siento realmente, soy un idealista, que sí está pasando. Yo siento que hay un grupo mayor de peruanos ahora que antes querían esto, pero tenían miedo de decirlo porque era más... lo aprendido de que vamos a perder en todas las áreas. Pero ahora que estamos viendo en diferentes áreas que estamos mucho mejor a nivel de reconocimiento mundial y de nosotros mismos, como que sentimos más orgullo de nosotros, entonces ya empiezas a decir, oye, sí me puedo lanzar. Y ya con esa un poquito de fe, confianza en que las cosas están bien, te puedes comprometer sí, más. Sí, sí, sí. Y eso es lo que yo siento ahí. Los jóvenes de ahora, los que dicen millennials, qué sé yo, todo ese rollo, en realidad se la creen más. Sí. Tienen sus rollos también, puede ser, sí, sí, sí. Pero tienen una confianza sobre algo positivo, ¿no? No, entonces, porque yo creo bueno. A mí me parece muy bien porque esto te plantea, digamos, que en la propia sociedad hay algunas referentes y no estamos ya en la escasez habitual que, digamos, primó en nuestra relación en los últimos años. Y valoramos más lo nuestro. Inclusive, tú ponlo en cualquier ámbito. A ver, yo pongo uno que es próximo a nosotros por las cosas que hacemos. En la justicia. Hay Inostroza Pariachi, pero hay Concepción Carhuancho. Hay Chávarri, pero hay José Domingo Pérez. O sea, digamos, hay en todos lados, ¿no? Y hay, como lo dice Gustavo, en el teaser, que es el primer avance que sacamos, sí. La gente se ha levantado, las masas se han movilizado. Exacto. Ok, hay mucha masa crítica de gente que quiere que las cosas cambien. Sí. Quizás a veces nos enteramos más de los malos casos, que son pocos. Sí, sí. El mismo Gustavo lo dice. El Perú no son esos 4 o 5 corruptos. El Perú somos un montón de gente trabajadora que quiere estar mejor. Es evidente, ¿no?, que queremos estar mejor. Entonces... Y que cuando se mueve, logra cambiar el rumbo de la... Ya se ha comprobado. En varios casos. ¿Necesitamos algo más? Sí. Eso es lo que yo decía. Sí. Hablábamos con Carlos el otro día. ¿Qué más necesitamos saber? Uh-huh. Ya creo que es el momento de hacer. Sí. Yo creo que, claro, lo que hay que... Y eso es fundamental, ¿no? En esos procesos complicados de lucha contra la delincuencia, contra la mala... Lo que era, digamos... Tiene que haber 3 cosas que coincidan como coincidieron el año pasado, que es el año que ustedes buscan caracterizar y lo hacen bien en esta película, en este documental. Uno, que es que encuentres dentro del propio sistema gente que tenga ese interés por hacer las cosas bien. Por supuesto. En segundo lugar, digo, en el caso concreto de lo que pasó el año pasado, que tengas, por ejemplo, una prensa independiente que lo saque de manera rigurosa y que sea indiscutible e incuestionable. Totalmente. Y que hay una movilización ciudadana que le dé legitimidad a ese proceso. Que apoye. Si eso no existe, o sea, si en un momento la sociedad se desentiende, los corruptos nos roban la justicia otra vez. O sea, eso es así. Es lo que ya pasó. ¿No? Es una pelea constante. No, claro. No puedes pensar de que, ya tenemos justicia, chévere, como si fuera un ideal. No puedes. Hay que trabajarlo. No puedes. Es parte del compromiso. Inclusive en el ejemplo de la selección. Si ellos creen que ya lo lograron,
Mira, en la próxima eliminatoria nos sacan el mundial. Y aparte una cosa es la selección y otra cosa es la situación de que quienes gobiernan la selección, digamos, ¿no? Ahí está el reflejo, o sea, como sociedad nosotros podemos hacer las cosas bien, pero tenemos que comprometernos con esa idea. Más allá de si arriba quienes están dirigiendo las cosas son o no corruptos. No, es que yo creo que ya nos hemos convencido en buena medida como peruanos o peruanas que las cosas no se van a hacer desde arriba. No. Total. O sea, fíjate lo que pasa en la política. O sea, ese congreso que tenemos, dime a quién representa. Yo creo que a nadie. ¿No? O sea, dime, o sea, ahora, tú, no. Alguien debe representar. No, lo que quiero decir es, sí los hemos elegido como, o sea, verdad, han sido legítimamente elegidos, eso no está. Claro. Pero sus propios actos los han distanciado de la gente. Cierto. ¿No? Cierto. Mira la justicia, los que están a la cabeza de la justicia son los que más están cuestionados. Cuando tú ves el sistema de justicia, tú ves Rocío Sánchez y Sandra Castro en el Callao, son fiscales provinciales, o sea, en la estructura del Ministerio Público, lo más bajo. Ajá. José Domingo Pérez es fiscal provincial, ajá, o sea, lo más bajo. Ajá. Digo, en la línea de mando en el ejército sería, si es oficial, alférez. Claro. Pero mira lo que han generado. Claro. Bueno, y los generales son Inostroza, son Chávarri. Y entonces, pero se ha podido. Glatzer, es el mismo caso de la selección. Claro. Los chicos jóvenes del torneo local son los que armaron el equipo que nos llevó al Mundial después de un tercio de siglo. Sí. Tal cual. Entonces, es el momento de la colectividad. Es el momento de dar pase, no a los que se hicieron famosos y se tiraron encima de la silla, sino a los que estamos trabajando todos los días. ¿No? Entonces, un poco está lo que queremos rescatar. Yo creo que lo rescatan, lo ponen, y creo que eso le queda a uno, por lo que poco que he podido ver yo, pero cuando vaya a la película seguramente voy a todavía estar más convencido en eso, ¿no? Tú ves a la Orejita Flores y su humildad, ¿no? O sea, ese chico no está pensando. Y eso no es que no disfruta su éxito, él sabe que es exitoso, él sabe que es un gran jugador, pero a la vez, ¿no? A mí de verdad que me parece muy interesante lo que han hecho, y por supuesto invito a todos quienes nos siguen que vayan a verla. Entonces, ahora sí hay que ir al asunto más puntual y concreto. Esto el 25 de julio, además en mes patrio, feriado largo, entonces hay que ir. Feriado hasta el 30. Exactamente. 25 de julio en cines. Esperamos que la gente pueda ir en este fin de semana, como lo dijiste al comienzo, porque es bien importante mantenernos en la cartelera, y para eso tenemos que el fin de semana primero hacer entender a los programadores que la gente quiere ver la película. Sí. Y si la gente quiere ver la película, va a estar en los cines. Sí. ¿No? Como bien has dicho, es una propuesta y está bien interesante, espero que la puedan disfrutar. No, pero además, si ustedes quieren, ya está el ¿cómo se llama? El tráiler en las salas de cine. Sí. Y en fin, también lo pueden encontrar en las redes. En las redes sociales, y yo ya la diría, película. Véanlo y van a ver que se van a animar a todas maneras ir el 25 de julio. Y quería contarles también que vamos a tener dos funciones de preestreno para la gente, es decir, los que quieran primerito ver la película antes del 25 van a poder, a través de nuestras redes sociales, Identidad de la Película, entrar a poder acceder a dos funciones que vamos a hacer el viernes 19 y el sábado 20 de julio. ¡Ah, qué bacán! Son, o sea, ya se puede escribir ahorita, decir. Exacto. Carlito, pon mi nombre, de todas maneras, para vamos a la... Son dos funciones especiales de preestreno que van a tener un par de sorpresas ahí. Entonces, a los que se animen a ir primero, ahí estamos. Oye, chicos, les agradezco muchísimo por haber venido primero y por el trabajo que han hecho. Yo creo que va a ser muy, muy exitoso. Muchas gracias. Ojalá sea así. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Yo no tengo más tiempo, conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto, aquí en No Hay Derecho. Que tenga un magnífico día. Hemos presentado La Hora Cultural en No Hay Derecho. El Instituto de Defensa Legal presentó No Hay Derecho.
un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.